Dominicana, Estados Unidos, mucho le sale el dominicanismo y dicen 3-0. Yo particularmente vi ayer jugar, he visto esta semana completa, el equipo de Estados Unidos viene creciendo. Yo voy a ser más conservador, un 3-1. No, yo pienso que va a ser un 3-0. Las chicas están motivadas, como te dije anteriormente. Son las actuales campeonas, las cuales fueron invictas en aquella ocasión y quieren repetir la hazaña una vez más. Yo pienso que va a ser un 3-0. Yo te pregunté ahorita por el tridente ofensivo. Te va Gaila, John Kaira y en la opuesta, ya dije Gaila. Y te vas con Bryanlin, o tú entrarías ahora porque la gente quiere ver, está pidiendo a Betania de la Cruz. Yo creo que Betania puede haber acción. Y también pienso que Chiqui Gineiri puede formar parte de la ofensiva. Porque casi no la hemos visto en la competencia. Niverka como que la ha ido aguantando un poco. Y yo creo que hoy ella la va a utilizar más. Perfecto. Por eso no me arriesgo a decir solamente tres. Pienso que todas van a entrar en juego hoy. Bien. Ha llegado el momento de los agradecimientos. Ya vamos a despedir esta antesala, este pre-show. El primero que hace, se hace a nivel internacional desde República Dominicana en esta Copa. Es una novedad. Brevemente, dime en una oración cómo te has sentido. Yo me he sentido muy bien, muy agradecida por la oportunidad y espero que se vuelva a repetir, sobre todo contigo, que me ha servido de mucha ayuda y me has transmitido parte de tu experiencia para que todo salga muy bien. Vamos, así que muy agradecida. Vamos a agradecerle a Dios, sobre todo a Cristóbal Marte, a Milagros Cabral, al propio César y a todo el equipo de transmisión por esta gran oportunidad. Claro que Dios sí. Te siga bendiciendo y te abras puertas y amén, te convierta amén. En una entrenadora de nivel internacional, además de buena comentarista. Muchas gracias. Hasta luego. Me pusiste a sudar. Gracias. Hablamos en privado. Está bien. Bye. País número uno en la recuperación del turismo. Amigos fanáticos, bienvenidos una vez más al Palacio del Voleibol Profesor Ricardo Giori Berarias y a este encuentro por la medalla de oro de la Copa Panamericana Final Six Banreservas. Recibimos a continuación a los equipos de Estados Unidos y República Dominicana. Su atención, por favor. Con el debido respeto, silencio, por favor. Con el debido respeto,
escuchamos los himnos nacionales de los países participantes. The National Anthem of the United States, himno de los Estados Unidos. Seguidas, escuchamos el canto a la patria, himno nacional de la República Dominicana. En estos momentos, el licenciado Cristóbal Marte y el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, director general de la Dirección Nacional de Control de Drogas, saluda a las integrantes del equipo nacional y recibe de manos de la capitana Niverka Marte un balón autografiado por cada una de las jugadoras de las Reinas del Caribe. Que se sienta el aplauso. Ahora, damas, señores presentes, damas y caballeros, queremos que pongan su atención a la pantalla gigante que tenemos. Ha fallecido un hombre del deporte, un hombre del voleibol, un hombre que entregó su vida a buenas causas en el deporte nacional, el ingeniero Ramón Salcedo, la tabla,
y le hacemos un póstumo homenaje con un minuto de aplauso. Porque queremos recordarlo como fue, un hombre alegre, entusiasta y amigo de todos. Ese minuto de aplausos para el ingeniero Ramón Salcedo. Gracias a todos. Esta transmisión llega a todos ustedes a través de CDN Deportes, RTVD Canal 4 y por YouTube nuestro canal reinasdelcaribe.net. En esta transmisión, la narración a cargo de Romeo González, los comentarios con José Cáceres Veloz, en la coordinación técnica, Roxy Bonilla, coordinación general, César Heredia, la voz comercial, el Moreno Mejía. Señores, todo listo, preparados. Buenas noches, aquí están los primeros comentarios con José Cáceres Veloz. Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, mundo. Ya estamos en el aire con esta transmisión, con los compañeros Romeo González y con Moreno Mejía. Vamos de inmediato a abordar diferentes tópicos de esta transmisión. Se acaba el día, se acaba el torneo y estamos en el proceso final de la entrega de la medalla de oro. Uno de estos dos equipos, República Dominicana o Estados Unidos, se llevará esta noche la medalla de oro en este segundo, en la segunda Copa Norseca Final Six 2022. Las buenas noches al compañero Romeo González. Buenas noches, Cáceres. Buenas noches, Moreno. Buenas noches al mundo, a la República Dominicana y al mundo. Una noche electrizante aquí en el Palacio de Voleibol de River Arias. Prácticamente yo no los escucho a ustedes, los escucho bien, pero lo que quiero decir es, la verdad es que la gente es muy metida en lo que va a ser este partido y la gente estaba involucrada inclusive desde antes, desde el partido por la medalla de bronce que terminó ganando el conjunto de Puerto Rico en tres sets ante Cuba. Bueno, las expectativas, un partido de final siempre sube la ansiedad, sube la adrenalina. La República Dominicana viene de ganarle 3-0 en la fase preliminar al conjunto de Estados Unidos. Vamos a ver si eso se puede repetir en el día de hoy. Pero realmente las finales, de una forma u otra, siempre se complican, Cáceres. Así es, Romeo, y es bueno recordar que Dominicana también venció a Estados Unidos en la pasada Copa Panamericana de Hermosillo, México, celebrada en agosto pasado. O sea que este sería el tercer enfrentamiento entre ambos en menos de un mes, buscando la República Dominicana pues lograr este triunfo. De ganar República Dominicana, estaría reteniendo la corona de la primera Copa Final Six 2021 que se celebró aquí en la República Dominicana, donde se retiró su actual capitana, Priscila Rivera. Tenemos muchísimos datos, sin hacer comparaciones, me estoy recordando Santo Domingo 2003, donde Dominicana-Cuba se enfrentaron, mucha gente todavía por entrar, en el primer partido prácticamente se llenó Cuba-Puerto Rico, y ya eso habla de las expectativas de la entrada. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. ¿Dónde vivimos? Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. ¿Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar? Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la historia de la República Dominicana. Despachar la mercancía que llega a nuestros puertos en 24 horas. Es un trabajo en equipo.
un desafío que solo se puede enfrentar con entusiasmo y valentía. Nuestras aduanas están equipándose con los últimos avances tecnológicos porque solo con modernidad y eficiencia podremos agilizar los procesos operativos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, juntos podremos lograrlo. Esta iniciativa impactará los índices de competitividad de nuestro país, favorecerá el comercio exterior y mejorará la calidad de vida de nuestra gente. Nos encaminamos a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. De todo un pueblo, hoy se ve reconocido. País número uno en la recuperación del turismo. Señoras y señores, nuestro nuevo proyecto. Existe internet. Y el internet en fibra óptica de Claro. En Claro, te ofrecemos la solución que necesitas con el mejor internet en fibra óptica del país. Regresamos al Palacio del Voleibol, profesor Ricardo Llori Berarias, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de República Dominicana, con esta transmisión a través de CDN Deportes, RTVD, Canal 4, por YouTube, nuestro canal Reinas del Caribe, Puntanet. Más comentarios, José Cáceres, Romeo González. Gracias, Moreno Mejía. Vamos a recordar, miren, en Copas Panamericanas, los equipos de la República Dominicana se han enfrentado en varias ocasiones, pero en torneo Norseca, torneo continental Norseca, se enfrentaron de manera consecutiva 2011, 2013 y 2015, Estados Unidos derrotando a la República Dominicana. En el historial de Copa Panamericana, Cuba lleva 13 medallas de oro, Estados Unidos lleva 8 medallas de oro y República Dominicana apenas tiene, de la República Dominicana tiene 5 medallas de oro en Copas Panamericanas. En el histórico del torneo Norseca, donde es que se ven la cara más frecuentemente, claro, Cuba tiene 13 medallas de oro, 7 plata y 2 bronce, para un total de 22. Estados Unidos en torneo Norseca, 8 oro, 12 plata y 3 bronce, para un total de 23. Y la República Dominicana, 3 medallas de oro, 3 plata y 5 bronce, para un total de 11 medallas. En Juegos Centroamericanos y del Caribe, la República Dominicana lleva 5 títulos consecutivos desde El Salvador 2002 hasta la fecha. Así que Dominicana buscando el año que viene en San Salvador, pues su sexta medalla de oro en forma consecutiva en el voleibol femenino. Tengo aquí un arrastradito que quiero mencionarlo para todos ustedes. El récord de Dominicana en ganados y perdidos desde el 19 a la fecha. Correcto. En todos los eventos de la FIBB, Dominicana tiene récord de 47 ganados y 13 perdidos.
entre mundiales, Liga Nacional, Liga de Naciones, Juegos Olímpicos. Todo ese tipo de eventos donde Dominicana y Estados Unidos tienen la oportunidad de enfrentarse. Pues no hay duda de que Dominicana ha logrado esa gran racha. Así es que tenemos hoy un gran compromiso. Vamos a ver si hoy ve acción Betania de la Cruz. Hoy es el día final. Vamos a ver cuál será la estrategia del dirigente Marcos Gibbet esta noche ante Estados Unidos. Siempre genera mucha pasión estos partidos entre Dominicana y Estados Unidos en los diferentes eventos en que ven acción. Sigue entrando público aquí al Palacio de Voleibol Ricardo y Oliver Arias. Una noche histórica para el voleibol de la República Dominicana. Nueva vez, sin duda, medalla de oro en organización. Sin duda. He conversado con algunos de los dirigentes y están maravillados con lo que ha sido todo el andamiaje organizativo de esta Copa Panamericana Norseca Final Six. Así lo dijo la entrenadora de los Estados Unidos, la de México, Canadá, que han estado muy a gusto, las atenciones en los hoteles de primera, la cancha de primera, los entrenamientos también y los partidos. Pues a casa llena, como le gustan a todos los atletas, el aplauso es el aplauso del artista. Esa es la motivación. Es la motivación extra. Así es que no hay duda de que sigue calentando ambos equipos. Ya prácticamente todo listo. Bueno. Yo no soy el segundo, mejor me quedo callado. Adelante, Romeo. Bueno, ya terminaron los calentamientos y pues estamos casi listos para arrancar el partido y la presentación de los sextetos que van a estar en cancha por ambos conjuntos. Yo me imagino que ustedes pueden escuchar lo que nosotros escuchamos, ¿verdad? Y el paneo que se puede hacer, ahí está bien los muchachos. Miren cómo está el Palacio de Voleibol de Oliver Arias en la noche de hoy para ver esta final. Ya el Final Six convirtiéndose en un clásico del voleibol de la Confederación Norteamericana Centro del Caribe. Los equipos que vienen al Final Six son los mejores 6 equipos del ranking de la Norseca. Todos los torneos dan puntos y este torneo da puntos para la FIBB, para el ranking mundial. Por eso la importancia de este torneo, que ya tiene su segunda versión aquí, es que da puntos para el ranking mundial y solamente vienen, por eso va a haber variación de los equipos por año. Habrá variación porque quien esté en sexto lugar, si va al séptimo, ya no viene. Correcto. El que sube al sexto, entonces, al mejor ranking de la Norseca, de la Confederación, son los que siempre estarán participando. Cintia Dama es de Costa Rica, la árbitro principal, presentándola ahí ahora, de Costa Rica. Segundo árbitro, Samira Seigur, de Canadá. Presentamos los sextetos que inician por cada uno de los equipos. Now we are going to present the starter team from USA. El equipo que inicia por los Estados Unidos. Number 21, Veronica Perry. Number 27, Avery Skinner. Number 34, Stephanie Smedi. Number 35, Victoria Dinfer. Number 36, Madeline Gates. Deliver number 22, Kendall White. Head coach, Michelle Chapman Smith. Y ahora,
Presentamos el sexteto que inicia por el equipo de República Dominicana. Las Reinas del Caribe, con el número 7, Niverka Marte. Con el número 8, Cándida Arias. Con el número 16, Yonkaira Peña. Con el número 20, Brayelin Martínez. Con el número 21, Gineiri Martínez. Con el número 23, Gaila González. Con el número 5, Brenda Castillo. Su dirigente, Marcos Kiviek. Ahí están los sextetos para el día de hoy. Verónica Perry, Kendall White, que es la libero norteamericana y capitana, Avery Skinner, Stephanie Samedy, Victoria Dilfer, Madeleine Gates y Alison Bastianelli. Por la República Dominicana, la libero Brenda Castillo, Niverka Marte, que es la capitana, Cándida Arias, Yonkaira Peña, Brayelin Martínez, Gineiri Martínez y Gaila González. No sale en el sexteto titular en el día de hoy, Betania de la Cruz. Estamos listos prácticamente para el inicio del partido. Sale Cándida, entra Brenda. Y pues también por los Estados Unidos va a estar Kendall White, la libero en cancha para el inicio del encuentro. El saque inicial de las manos de Yonkaira Peña. Y ya estamos en el camino de este juego final de la Norseca Final Six 2022. Las manos del bloqueo la levantó Brenda. Niverka con Gaila. Buena la defensa ahora de Kendall White. El ataque norteamericano es bueno. Punto para Estados Unidos. Somos un equipo lleno de pasión. Celebremos con orgullo lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron. Si usted no está preparado en su casa, pues busque botellita de agua, busque algo que picar, porque será una noche bastante intensa y llena de emociones, Romeo. Así mismo es, ya pudimos ver la pelota que levantó la libero Kendall White, capitana de este conjunto norteamericano. El saque largo. El saque fue largo para Victoria Delfo. 1-1. Blanco, pintura antibacterial sin olor y ecológica. El saque viene Gineiri. Por el conjunto dominicano, 1-1. Un error no forzado ya para el conjunto norteamericano. La recepción de White. Bueno, el ataque no la puede levantar Gaila. Bueno, el ataque de Victoria Verónica Perry. Punto para Estados Unidos. Credigas, el que más rinde. El gas de todos los dominicanos. Verónica se ganó el puesto. Comenzó en la banca y según fueron pasando los partidos, pues la dirigente Michelle logró darle más juego. Viene el saque de la propia Verónica Perry. Segundo error en saque para el conjunto norteamericano. Dosto. Van reservas, el banco de todos los dominicanos. En un partido reñido por la definición de la medalla de oro, estos errores no forzados pueden costar caro al final de cuando comiencen a pasar lista. Sobre todo arrancando el juego. Los dos primeros saques norteamericanos malos. El saque de Niverka. La recepción de Perry. Bueno, el ataque ahora de Skinner. Rompe el bloqueo. Punto para Estados Unidos. Presidencia de la República. Más cerca de ti. Skinner, que no ha estado a su altura en este torneo. Vamos a ver cómo se comporta en la noche de hoy. 3-2. Que no lo haya guardado para hoy. ¿Verdad, Romeo? Bueno, esto es imparcialmente parcial. El saque para el conjunto norteamericano. La recepción es buena. El ataque de Brian Lynn. La pelota picó. Punto para República Dominicana. Ministerio de Turismo. República Dominicana lo tiene todo. Con bounce corto. Hubo gente quizás que pensó que la pelota la había levantado la defensa norteamericana, pero no. Se empata a 3 el set. Cuando viene el saque, Brian Lynn.
Se queda en la malla, punto para Estados Unidos. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Sé parte, participa del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, del 10 al 23 de noviembre 2022. La ansiedad haciendo estrago en ambos equipos, comenzando el torneo, el partido. Así es, Stephanie Seymour al saque. La recepción es buena, Niverka. Buena, la levantó ahora Verónica Perry. El ataque de Semery, grande el bloqueo ahora de Yonkaira. Master Block, punto para la República Dominicana. Líderes, el Ministerio de Deportes, deportes para todos. Comienza Cándida Arias a hacer estragos en la defensa, en el ataque del conjunto de Estados Unidos con este importante bloqueo que iguala las acciones a 4 puntos por bando. Al saque viene Cándida. La recepción de Perry es mala, la vendió. No compró Dominicana, el John Ball lo ganó Niverka. La levantó Gineiri. Gaila. Consigue las manos del bloqueo, punto para la República Dominicana. Rehidrata y repon lo que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. Gaila, ahí está la repetición de la jugada. Bonita combinación de Niverka. Tiene ya esa zona de opuesto bien descifrada y cuando golpea lo hace con mucha autoridad. Y Gaila creo que va en camino a pelear esta noche el título de jugadora más valiosa. El MVP, así es. Están conversando las árbitros ahora. Y hay una variación en la llamada, punto para Estados Unidos. Cantaron invasión de Niverka. Y la valida el dirigente Marcos Kubiec. Vamos a ver. Entonces ahora la anotación se queda 5-4 Estados Unidos. La recepción es largo, me borró ese punto para República Dominicana. Óptica López, única óptica con equipos de laboratorios digital HD en el país. Viene la bomba ahora, el saque de Gaila González. 5-5 el partido. La recepción de White. El ataque cruzado no la pudo levantar ahora Gaila. Buen ataque de Victoria Dilfer. Punto para Estados Unidos. Nativa, tu gasolina, la que te lleva más lejos. La gasolina de todos los dominicanos. Históricamente Estados Unidos es un equipo que defiende muy bien en todos los laterales de la cancha. También en la defensa aérea. Y eso hay que borrarlo con buenos remates y contundentes. El slide de Gineiri la levantó bien Dilfer. Con Skinner, fuera el ataque, punto para República Dominicana. Ese es un punto, LTBG. Se empató el 7-6 cuando viene el saque Yonkaira Peña. Largo el saque, punto para Estados Unidos. Somos un equipo lleno de pasión. Celebremos con orgullo lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron. Dos fallos en saque para República Dominicana, 3 para Estados Unidos. Cuando viene la acomodadora Victoria Dilfer al saque. 7-6 delante de Estados Unidos. La recepción complicada ahora de Brian Lynn. La salvó Brenda, el ataque de Brian Lynn. Por encima del bloqueo. Punto para República Dominicana. Blanco, pintura antibacterial sin olor y ecológica. El punto se lo acreditan a Brailin, pero el responsable fue Brenda. Mírenlo ahí. De lado y desde varios metros logró colocársela como si fuese con las manos, con los dedos, a Brailin Martínez para el ataque. El saque dio en la malla. Al ataque viene Perry. Es bueno. Punto para Estados Unidos. Nos vamos al primer tiempo técnico, 8-7 delante de Estados Unidos. Pausa y volvemos. Si tuviste el virus, incluso si fuiste asintomático, podrías tener síndrome post-COVID. Aleve puede ayudarte al manejo del dolor articular, dolor muscular o de espalda. Un mensaje de Aleve. Si tuviste el virus, incluso si fuiste asintomático, podrías tener síndrome post-COVID. Aleve puede ayudarte al manejo del dolor articular, dolor muscular o de espalda. Un mensaje de Aleve. We'll be right back.
abrazo en el Palacio del Voleibol Profesor Ricardo Jiori Berarias en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, llegando a todo el mundo a través de CDN Deportes, RTVD Canal 4 y por YouTube, reinasdelcaribe.net. Aquí están otra vez los comentarios con José Cáceres. Este tipo de encuentro, cuando se está disputando la medalla de oro, gana el que menos errores cometa. Y en un choque donde el score está bastante cerrado, que no ha oscilado de un punto la ventaja, yo creo que hay que afinar muy bien ambos equipos, tanto sus ataques ofensivos como su defensa, porque cualquier error se paga caro. Así es, hasta el momento la recepción de ambos conjuntos ha estado buena, le está llegando bien el balón a la acomodadora. Niverka con Gaila, de zaguero, es largo el ataque, no hubo roce, punto para Estados Unidos. Credigas, el que más rinde, el gas de todos los dominicanos. 9-7 en el saque, Verónica Perry por los Estados Unidos. Largo el saque también. Punto para la República Dominicana. Van reservas, el banco de todos los dominicanos. Es el cuarto error en saque para las norteamericanas. 8-9 cuando viene el saque de la capitana y acomodadora del conjunto dominicano, Niverka Marte. La recepción de Skinner con Dilfer. El ataque de Seymour y grande, el bloqueo de Brian Lynn. Punto para la República Dominicana. Presidencia de la República, más cerca de ti. Ese es un aspecto de las dominicanas que había estado ausente. El bloqueo, muchachas bastante alta, encabezada por Brayelin, ahora logra el primer bloqueo. Un primer bloqueo con John Kaira y Yaguata. Este es el segundo. La recepción de Skinner, Dilfer, con Skinner por encima del bloqueo. Ahora van a poder levantar, Brenda, punto para Estados Unidos. Ministerio de Turismo, República Dominicana lo tiene todo. 10-9 cuando viene el saque, Alison Bastianelli por el conjunto norteamericano. Poquito de humedad, del sudor en el terreno de juego, y ya las muchachas que son del programa de voleibol en categorías menores y se brindan, ¿verdad?, como voluntarias para hacer el trabajo. Cualquiera, ¿eh? Tienen ahí curbside, están cerquita de la acción. Otro saque malo. Norteamericano, punto para República Dominicana. Se empató a 10. Milderek, Ministerio de Deportes, deportes para todos. El asunto es estar en el área, estar en el lugar de los hechos, ¿eh, Cáceres? Sin duda, eso te da a ti una experiencia increíble, que según van pasando los años, esta fecha le queda grabada en su memoria para siempre. Así mismo es. Otro error en saque para la República Dominicana. Toma ventaja una vez más, ¿no?, Estados Unidos, 11-10. Al saque viene Stephanie Semiri por el conjunto norteamericano. La recepción de John Kaira, la chiquita con Cándida, punto para República Dominicana. Ese es un punto, LPD Jean. Cándida con buena sincronización, ahí está la repetición de la jugada. Muy buen pase de John Kaira, por eso el éxito del ataque. Se la puso donde tenía que ponérsela a Niverka Marte y ahí mismo venía entrando ya con mucha potencia Cándida Arias. Empatado a 11, la recepción la vendió Estados Unidos. Niverka con John Kaira, buscó las manos del bloqueo, fuera el bloqueo, punto para República Dominicana. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Sé parte, participa del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, del 10 al 23 de noviembre de 2022. Toma un segundo aire el equipo dominicano, tomando la ventaja 12-11, con buena coordinación ofensiva y defensiva en este momento. 12-11, la ventaja, la recepción de Perry, el ataque de Skinner, el bloqueo de Gineiri, punto para República Dominicana. Nativa, tu gasolina, la que te lleva más lejos, la gasolina de todos los dominicanos. La especialidad de la casa de la Chiqui Martínez, el bloqueo. Vino con un ataque suave, la jugadora de Estados Unidos, y las manos altas y los dedos, pues lograron que Chiqui la pusiera en terreno de nadie. El saque una vez más de Cándida, la deja en la malla, punto para Estados Unidos. Es el quinto saque que deja Dominicana. ¿Cuarto o quinto? Cuatro. Yo tengo cuatro. Cuatro República Dominicana y cinco Estados Unidos. Sí.
Y al saque viene Skinner. La recepción de Brian Lynn. Niverka, la chiquita con Gineiri. Punto para República Dominicana. Nativa, tu gasolina, la que te lleva más lejos. La gasolina de todos los dominicanos. Eso no lo defiende nadie, Cáceres. Indefendible. Ese ataque rápido con esa buena sincronización. Gineiris, que también defiende, pero también logra buenos remates por el centro. El saque de Gaila. Mala la recepción norteamericana. Niverka. Bueno, el ataque ahora de Yoncaira, punto para República Dominicana. Óptica López, única óptica con equipos de laboratorio digital HD en el país. Como cambia el juego el saque de Gaila, ¿eh? Es un saque ofensivo a lo más extremo. Rally 3-0 de inmediato para Dominicana, que toma ya ventaja 15-12, buscando ir al tiempo técnico con buena ventaja en el marcador. Así es, y regresa Gaila, o se mantiene Gaila en el saque, ¿eh? 15-12. Ace. Y nos vamos al segundo tiempo técnico con una ventaja 16-12 para la República Dominicana. Pausa y volvemos. Que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. Regresamos al Palacio del Voleibol, profesor Ricardo Giori Berarias, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Estamos en la Copa Norseca Panam Final Six. Todo gracias a las facilidades técnicas de Sertel. Televisión al más alto nivel. Adelante, José. Metiéndole presión Gaila con el servicio. La acción sigue y Romeo. Perry con el ataque. La tocó Gaila. Punto para Estados Unidos. Somos un equipo lleno de pasión. Celebremos con orgullo lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron. Sin duda que un saque con esa potencia y esos niveles de rotación que le da Gaila González, pues le pone presión a cualquier defensa de cualquier equipo del mundo. Es así. Porque ese saque ella lo ha venido perfeccionando en ligas profesionales. Estuvo 3 años consecutivos en Turquía. Ahora cambia de escenario. Se va como compañera de equipo para reforzar con Betania La Cruz a Rusia. Betania regresa a Rusia luego de estar 2 años en Estados Unidos. En la Unlimited, como le llaman. Otro error en saque para los Estados Unidos. Punto para República Dominicana. Blanco, pintura antibacterial sin olor y ecológica. 17-13 cuando viene el saque. Yoncaira Peña. Otra que sabe sacar saltado y con potencia. Flotado ahora. Skinner en la recepción. El ataque de Perry por encima del bloqueo. La pasó Brielin. Bueno, el bloqueo ahora de Gineiri, pero es fuera. Punto para República Dominicana, para Estados Unidos. Credit Gas, el que más rinde. El gas de todos los dominicanos. Ahí está la repetición de la jugada. No pudo dominarla. Levantó mucho la mano izquierda. Y eso cuando vino el golpe con mucha potencia hizo que saliera fuera de la cancha. Al saque viene la acomodadora Dilfer. La recepción de Brenda con Niverka. El slide de Gineiri. La levantó bien White. Dilfer buscó el hoyito. La levantó Brenda otra vez. Brielin ahora por encima del bloqueo. Punto para República Dominicana. Van reservas el punto de todos los dominicanos. Y la repetición de la jugada. Brenda Castillo montando un espectáculo defensivo y de inmediato esa buena recepción de Brenda da
un buen remate por encima del bloqueo de Estados Unidos para el punto número 18. Se aleja Dominicana de 4 en este primer parcial. Lo de Brenda es de otro planeta. ¿Eh? Lo de Brenda es de otro planeta. Entró a juego Larismer Martínez en saque ahora. Lo dejó en la malla, punto para Estados Unidos. Presidencia de la República, más cerca de ti. Hay que seguir mejorando ese aspecto del juego. Ya van 5 saques dejados por la República Dominicana en este primer parcial. Son 5 puntos para el contrario y viceversa. Sí. Los 6 que ha dejado Estados Unidos con República Dominicana. La recepción de Larismer, Brenda, con Gaila. Le cambió la velocidad. Vamos a ver, esa no vuelve. Punto para República Dominicana. Ministerio de Turismo, República Dominicana lo tiene todo. 4 puntos de ventaja ahora para el conjunto dominicano, 19-14, cuando viene el saque Niver Camarte. Va a haber un tiempo, sí, hay un tiempo pedido por los Estados Unidos. Dímelo, Cáceres. Bueno, Gaila González no solamente remata con mucha potencia, sino que también ya ha aprendido y lo está ejerciendo. Esos movimientos de cambio de velocidad llevan al equipo contrario a cometer muchos errores porque están esperando el bombazo. Sí. Entonces, como lo evidenciamos ahí, cuando se dieron cuenta que venía el hoyito, al entrar rápido, la bola le dio en el antebrazo y se dirigió hacia atrás y fue punto para República Dominicana. Sigue fluctuando la ventaja entre 3 y 4 puntos, 19-15. Dominicana buscando el anhelado punto número 20. Así es, la rapidita de Cosiris. Falta uno, solamente. Niverka Marte se mantiene en el saque. Niverka hace puntos, hace muchos puntos con el saque. Es un saque flotado complicado. Ahí está la recepción de Skinner. Dilfer con Seymery. ¡El bloqueo! Punto para República Dominicana. Líderes, el Ministerio de Deportes, deportes para todos. El bloqueo fue de Cándida Arias, le da 5 de ventaja a República Dominicana, 20-15. Ahí están la gente de Yaguate, de Cándida. ¿Sí? Se mantiene en el saque Niverka. Flotadito, la recepción de White. El ataque de Seymery por encima del bloqueo. La tocó Larismer. Bryanin ahora le cambió la velocidad. Buscó las manos del bloqueo. Punto de la República Dominicana. Ese es un punto LTV Jeans. Bueno, en este momento el rally es de 5-0 de República Dominicana. Sigue otro recurso de Bryanin Martínez dando la pelota hacia la mano contraria para que salga el offside. Vamos a un tiempo pedido. No, nos quedamos acá. Se quedó aquí, sí, fue a un tiempo de Estados Unidos. Ok, perfecto. 21-15, ya dijimos, un rally de 5-0. No le gusta esto a la Michelle. Pide tiempo para reorganizar su esquema ofensivo porque ciertamente el bloqueo dominicano y los cambios de velocidad en los ataques han estado llevando pues perturbación a la defensa del equipo de Estados Unidos y eso le ha avalado a las criollas para poner un buen colchón de 5 puntos de ventaja ahora, 6 puntos de ventaja Niverka Martes con su flotadito, pero haciéndole daño a la recepción del equipo de Estados Unidos. Así es, 21-15, se mantiene en el saque Niverka Martes, la capitana. Flotadito, la recepción de Perry. Tiene que fildear ahora Dilfer. El ataque de Skinner. Grande el bloqueo de Gaila. Punto para República Dominicana. No viva tu gasolina, la que te lleva más lejos. La gasolina de todos los dominicanos. El partido ahora no es ataque, sino bloqueo. Y eso sacándole pingües beneficios del equipo dominicano. Se extiende el rally en este encuentro. 22-15, ha sacado 7 de ventaja a la República Dominicana. El saque de Niverka es largo ahora, punto para Estados Unidos. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Sé parte, participa del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda del 10 al 23 de noviembre 2022. Lo igualamos ya en saques, errores. En errores, saques no forzados, el 6º de Dominicana. La recepción de Brenda, Niverka. Con Bryanin por encima del bloqueo. Punto para República Dominicana. ¡Óptica López!
Óptica López, una óptica con equipos de laboratorio digital HD en el país. Entra por primera vez en la noche Madeline Guillén, con responsabilidad de sacar y de conseguir estos dos puntos para cerrar el primer set. Sale de juego Brian Martínez. Y le da un par de minutos de descanso a Brian también. Así es, la recepción de Skinner. Dilfer, la chiquita, la levantó bien Niverka. Larismer con Gaila, el bloqueo, la levantó Seymery. Dilfer con Skinner, cruzado el ataque, punto para Estados Unidos. Hidrate, repon lo que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. Bueno, este fue el rally más largo hasta ahora. Sí. En lo que va en el juego. Sí, señor, de 6 puntos. Buena defensa para el conjunto norteamericano. Buena defensa para la República Dominicana también. 23-17. La recepción de John Kaira, Niverka con Gaila. Tuvo que cambiar ahora. Fue mala la recepción. Eso le complicó el acomodo a Niverka. Tuvo que atacar con la derecha suave Gaila y buen bloqueo norteamericano. Somos un equipo lleno de pasión. Celebremos con orgullo lo mejor de nosotros. Brugel, la perfección del ron. Niverka llevó el balón prácticamente a terreno de los Estados Unidos. Por eso Gaila se vio obligada a darle con la derecha. Niverka con Gaila ahora. No llegó el bloqueo. La levantó Perry. John Kaira buscó el hoyito. La levantó Skinner. Dilfer con Perry de zaguero. Punto para Estados Unidos. Está pidiendo invasión el dirigente Kiviek y los asistentes, pero no. Punto para Estados Unidos. Blanco, pintura antibacterial, sin olor y ecológica. 19-23, pidió un tiempo el dirigente Marcos Kiviek. Sí, pide tiempo porque le hace 3 puntos en forma consecutiva el equipo de Estados Unidos a República Dominicana. Está señalando Marcos de que hay que mejorar el bloqueo en la colocación de las manos. También ha aprovechado Estados Unidos que está fuera Brian Martínez. Vamos a ver cuándo hará el cambio. También estaba fuera Brenda Castillo. Y Brenda, exacto. Entonces vamos a ver ahora cómo ya entra Brenda por el cambio normal, como se hacen las acomodadoras, que no tiene nada que ver con el árbitro. Está en la banca Brian Martínez. 23-19, todavía un buen colchón en la pizarra para Dominicana, con un par de cambios y ver si puede ganar este primer parcial. Ahora tiene combinada Brenda con Larismer, que Larismer es una libero muy buena defensivamente. La levantó John Kaira. Niverka con John Kaira, el bloqueo, la levantó Larismer. Niverka con Gaila, tuvo que pegarle con la derecha suave, la levantó Perry. El ataque ahora de Seymery, rompe el bloqueo, punto para Estados Unidos. Esta es la señal que necesitas para hidratarte y recargar para continuar. Ve por tu Gatorade, de la fórmula original. 20-23, al saque viene Seymery, Stephanie Seymery, la número 34 norteamericana. La recepción de John Kaira. Largo el ataque, hubo roce, punto para República Dominicana. Freddy Gas, el que más se rinde, el gas de todos los dominicanos. Eso era lo que hacía falta, que John Kaira no había atacado con mucha potencia, sino buscando hoyito, y ya la defensa de Estados Unidos la tenía ella ubicada. Sin embargo, ahora logra un potente remate, logra el roce, punto 24 para Dominicana. 4 set points tiene la República Dominicana cuando viene el saque, Cándida Arias. Buscando el primer set del partido. Lo dejó en la malla, punto para Estados Unidos. Van reservas, el banco de todos los dominicanos. 21-24, viene el saque Skinner ahora. Avery Skinner por el conjunto norteamericano. La recepción es buena. Niverka, la chiquita con Gineiri. Punto para República Dominicana. Termina el primer set, 25-21, arriba República Dominicana.
Arenas del Caribe. Llegamos a todos ustedes a través de CDN Deportes, RTVD Canal 4 y por YouTube, reinasdelcaribe.net. Los comentarios con José Cáceres Veloz. Bien, en este momento la mejor anotadora por el equipo dominicano lo es Braylen Martínez, hasta ahora con 7 puntos, seguida con 3 de Gaila González y John Kaira Peña. Skinner es la mejor por Estados Unidos con 6 puntos hasta este momento. Vamos a dar inicio a este segundo parcial. Ya Dominicana ganó el primer set 25-21 con un gran punto que hizo parar a que hay más de 8.000, 9.000 fanáticos ya, Romeo. Claro, Cristóbal lo estaba diciendo, ¿eh? Que se robaron las escaleras. Esto me recuerda a los Juegos Panamericanos, como dijimos al inicio. Sí. O sea, está totalmente lleno el Palacio de Voleibol. Así es largo el saque de Deusto, el punto para, para República Dominicana. Ministerio de Turismo, República Dominicana lo tiene todo. Se mantiene el tema del fallo en el saque. 7 errores en saque para Estados Unidos en el primer set. La República Dominicana tuvo 6. Al saque viene Cándida Arias. Si usted no la conoce por Cándida, la conoce por Yaguate. Claro. Ahí está el saque, la recepción de White. Deusto, con Seymery, la piscina. De Nivelca la pasó suave John Kaira. White acomodándole a Perry. El bloqueo de Gineiri la levantó Dilfer. White de nuevo con Seymery. Ahora el bloqueo de Gaila. Nivelca malo el acomode ahora. La tuvo que pasar suave finalmente Brian Lee. Cruzado el ataque ahora muy bueno de Perry. Punto para Estados Unidos. Miderec, Ministerio de Deportes. Deportes para todos. Un poco atropellada la acomodación de la forma de acomodar de nivel, que parece que resbaló. Ahí vemos la repetición de la jugada. Lo cierto es que se la puso muy despegada a Braylen, tuvo que pasarla estrepitosamente como pudo y tan pronto la soltó de su mano se cayó al suelo de tan mal que fue la bola hacia sus manos. El saque de Perry, la recepción de John Kaira. Braylen rompe el bloqueo, punto para República Dominicana. Ese es un punto LPBG. Toma ventaja República Dominicana 2-1. Cuando viene el saque Gaila González. Gaila es prima mía también, Moreno. Ajá. González. Ah, oh, okay, sí, Roberto okay. González. Sí. A ver, González negro y a ver, González blancos. Bueno. Delford. Con Skinner, la levantó bien ahora Cándida, la chiquita de Gineiri. La tocó Perry, pero no vuelve. Punto para República Dominicana. Nativa tu gasolina, la que te lleva más lejos. La gasolina de todos los dominicanos. 2 puntos se separan a Dominicana. Gaila con su saque bien fuerte y con movimiento 3-1 domina la República Dominicana, metiéndole presión de inmediato al inicio del set a Estados Unidos, porque tratar de ganar este set el equipo dominicano pues le metería mucha presión, porque tendría que ser un comeback de 0-2. Un comeback de 0-2 para el equipo de Estados Unidos, un equipo de mucha calidad, equipo campeón olímpico, está aquí con una representación, pero hay que un equipo con bastante capacidad y puede hacerlo todo en la cancha. Bueno, el saque de Gaila, mejor la recepción, Dilfer con Skinner, la levantó Gaila, Brenda. Con Brian y bueno el bloqueo ahora, el John Ball finalmente lo ganó Skinner, punto para Estados Unidos. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Sé parte, participa del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, del 10 al 23 de noviembre de 2022. Yo estaba chequeando el roster de Estados Unidos y un roster profesional completo. Claro que sí, claro que sí. O sea, sí. No hay jugadoras universitarias ahí. Se dio el caso, por ejemplo, con Canadá, que habían muchas jugadoras que eran universitarias, en el caso norteamericano no. Son profesionales todas, que juegan alrededor del mundo. Mala la recepción ahora de John Kaira. Dilfer con Seymery. El ataque a la zona 6, punto para Estados Unidos. Óptica López, única óptica con equipos de laboratorios digital HD en el país. Se iguala a 3 el marcador, con problemas de recepción ahora el equipo dominicano. Nivel que ha tenido también algunos problemas
acomodando fuera de balance, como fue el pasado punto de Estados Unidos. Bastianelli en el saque, la recepción de Brian Lee. Brenda con Brian Lee a la zona 5, punto para República Dominicana. Recarga con Gatorade, la fórmula original de los que nunca paramos. Brian encargando con el peso ofensivo del equipo criollo. Ahora por encima del bloqueo logra hacia la zona 5 un potente remate. Ella misma va al servicio. 4-3 domina República Dominicana. La recepción de White. Dilfer tiene que bildear un poquito el ataque de zaguero, pero hay violación, hay invasión por parte de Perry. Punto para República Dominicana. Ray Draper, repon lo que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. Invasión es cuando la atacadora pisa la línea delantera que está en el Taraflex. Tiene que saltar antes, aunque caiga después de la línea, pero no la puede pisar. Y eso fue la violación que cometió. La recepción de Skinner con Dilfer, la chiquita ahora. Muy bueno el ataque de Madeline Gates, punto para Estados Unidos. Estamos transmitiendo directamente desde el Palacio del Voleibol en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Copa Norseca Panam Final Six, dedicado a Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Romeo. 4-5, al saque viene Semini, la recepción de Brenda. El John Ball la tocó Brenda. Dilfer con White. Skinner. Grande el bloqueo de Gineiri. Punto para República Dominicana. Somos un equipo lleno de pasión. Celebremos con orgullo lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron. Ahí está la repetición de la jugada. El ataque. Cómo se acomoda Gineiri en el aire buscando la pelota. Y eso se logra cuando usted viaja a reforzar a otras ligas, a competir con atletas de un alto nivel. Y aquí está poniéndolo al servicio de la República Dominicana. En cámara lenta no lo ve comodísimo. El ataque de Perry, le levantó bien Gailá. Niverka con Brian Indezaguero. El bombazo, punto para la República Dominicana. Blanco, pintura antibacterial, sin olor y ecológica. 7-4 se aleja la República Dominicana en este segundo set. Otro ataque de zaguero de Brian Martínez que sigue encendida al ataque Gineiris. El saque de Gineiris con Perry. Semri le cambió muchísimo, la levantó Gaila. El John Ball ahora, la pelota está del lado dominicano. John Kaira, el hoyito, la tocó Skinner. El fildeo de White, de zaguero, rompe el bloqueo ahora. Perry, punto para Estados Unidos. Credit Gas, el que más rinde, el gas de todos los dominicanos. A John Kaira Peña, como decimos aquí en Dominicana, la están velando. Sí. Ha atacado apenas uno o dos ataques con fuerza. Todo es entonces cambio de velocidad. El saque de Skinner, la recepción de Bryanin. Gaila, la levantó Niverka, la tocó John Kaira. Tiene que pasarla suave, Brenda. El fildeo de White, la vendió. El toque de Cándida. En movimiento ahora Gates. Bueno, el bloqueo de John Kaira. El ataque de Bryan, mejor la defensa ahora de White. Seymery, la levantó Gaila. El John Ball ahora lo ganó República Dominicana. Dilfer. La vendió de nuevo, la tocó Cándida, punto para República Dominicana. Van reservas, el banco de todos los dominicanos. Nos vamos al tiempo técnico, 8-5 delante de República Dominicana. Somos un...
esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número uno en la recuperación del turismo. Tres medios para todo el mundo con la Copa Norseca Panam Final Seat. CDN Deportes, RTVD Canal 4 y reinasdelcaribe.net por YouTube. Adelante, Romeo. La recepción de Dilfer. La vendió, pero hubo toque suave. Semeri. Muy largo el ataque ahora. Punto para República Dominicana. Presidencia de la República. Más cerca de ti. 9-5 la ventaja para República Dominicana. Un buen colchón que le da espacio a Marco para maniobrar y seguir capitaneando el conjunto con esta ventaja. No se puede descuidar ante Estados Unidos, que tiene muchos recursos. Al saque, Niverka, Romeo. Mala recepción de Perry ahora. Tiene que fildear la White. Semri la pasó suave. Con Brenda. Niverka, con John Kaira. Rompe el bloqueo. Punto para República Dominicana. Ministerio de Turismo. República Dominicana lo tiene todo. Ahora vino John Kaira con la mandarria. Buena recepción de Brenda. Buena acomodada de Niverka Marte. Explosionó en la defensa aérea del equipo de Estados Unidos. Punto número 10. Dobla ahora 10-5 a Estados Unidos. Entra Drew, una jugadora versátil opuesta del equipo de Estados Unidos que no había jugado. Vamos a ver cómo se comporta en este segundo set. No había jugado hoy, pero había sido bien importante para Estados Unidos durante todo el torneo. Afuera el saque ahora de Niverka, punto para los Estados Unidos. Midrek, Ministerio de Deportes, deportes para todos. Primer saque fallido dominicano en este parcial. Así es. Ha estado mejor en ese sentido el juego en este segundo set. Vamos a ver si no se pega el asunto. Ajá. Ajá. Cáceres. Falla el saque, Madeline Gates, punto para República Dominicana. Ese es un punto, LTV Jeans. Pensé que cantarías. Ajá. Ese asunto se pega. Vamos a ver John Kaira ahora. 11-6 la ventaja para la República Dominicana. Buena la recepción de Drews, el ataque de Perry, la levantó Brenda. Niverka con Brian Lee. No la puede levantar Drews. Punto para República Dominicana. Nativa, tu gasolina, la que te lleva más lejos. La gasolina José de todos los dominicanos. Punto número 12 para Brian Martínez, que sigue explosionando, atacando con una potencia increíble a la defensa del equipo de Estados Unidos por encima del bloqueo. Y la verdad es que esta joven dominicana tiene sus rodillas en perfectas condiciones. Dobla otra vez, 12-6 la ventaja. Al saque, John Kaira, Romeo. La recepción de Perry es buena, el ataque. La tocó Gaila. Seymery con Dilfer. En movimiento, Bastianelli. Bueno el bloqueo. Se mantiene viva. Ay, 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 ay. La bomba de Gaila. Punto para República Dominicana. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Sé parte, participa del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda del 10 al 23 de noviembre 2022. La prima comienza a hacer estrago también. Pidió tiempo Estados Unidos. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Gaila González, la prima de Romeo, ahora logra su punto número 5. Y no hay duda de que esta muchacha está en su punto y está conectada con la fanaticada. Aquí, todo el que está aquí también vino a ver a Gaila González de la República Dominicana, la opuesta de nuestra selección. Ese brazo zurdo con ese saque, ahí está en sus pantallas, esta joven voleibolista dominicana, factura Made in República Dominicana, hecha aquí. Y ahora exportando su calidad hacia diferentes ligas extranjeras. Te quedó bien la literatura. Muy bien, muy bien. Perfecto. Así es, así es. Ha sacado 7 puntos de ventaja a la República Dominicana. El saque, John Kaira Peña. 13-6. Claramente para que reciba Drews están colocadas. Vamos a ver. Ahí está. Drews con Dilfer. Semri. El bloqueo de Cándida Arias.
punto para República Dominicana. Óptica López, única óptica con equipos de laboratorio digital HD en el país. El rally es de 5-0 en este momento de República Dominicana sobre Estados Unidos. Saltó muy lento y eso le dio tiempo al bloqueo de Cándida Arias y Gaila subir y dejar la pelota en suelo de los Estados Unidos. 8 de ventaja ahora para la República Dominicana, 14-6. Al saque, John Caira Peña. Largo, punto para Estados Unidos. Recarga con Gatorade, la fórmula original de los que nunca paramos. Segundo saque que deja República Dominicana fuera. También igual cantidad tiene Estados Unidos. Lo cierto es que el regreso que tiene que hacer Estados Unidos para igualar a Dominicana ahora va a tener que depender mucho de una debacle criolla y que pueda hacerlo todo casi perfecto el equipo de Estados Unidos. La recepción de John Caira tiene que filiar, ¿verdad? Gaila cruzado. La tocó Delfer. White con Perry. Grande el ataque ahora por encima del bloqueo. Aparte de su bomaya, punto para República Dominicana. Somos un equipo lleno de pasión. Celebremos con orgullo lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron. 8-14, cuando viene el saque, Trent Dilfer. Avery Dilfer. Victoria Dilfer. Trent Dilfer era un quarterback de la NFL. Ahorita es papá de ella. La recepción de Brenda. La pasó suave Gaila. Samery con Dilfer. El ataque de Bastianelli. La levantó bien República Dominicana. Cruzado el ataque ahora de Brian, el punto para República Dominicana. Blanco, pintura antibacterial, sin olor y ecológica. 15-8, la ventaja de 7 puntos para República Dominicana cuando viene Cándida Arias al saque. Ese otro aspecto que ha mejorado un mundo, Brian, atacando diagonal, sorprendiendo a la defensa cuando todo el mundo espera en el bombazo hacia 4 y 5. Ella se va a todo el lateral de la malla. La recepción de Perry, tiene que fildear ahora Dilfer. Samery, la pasó suave, la tocó Gineiri. Gaila, con Niverka, con Bryanlin, la levantó White. Esa no va a volver. Punto para República Dominicana. Nos vamos al tiempo técnico, al segundo, con ventaja de 8 para República Dominicana, 16-8. Pausa y volvemos. Para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. ¿Cómo somos y qué nos hace únicos? ¿Dónde vivimos? Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. ¿Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar? Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. Deportes, RTVD Canal 4 y por YouTube, reinasdelcaribe.net. Tres medios llevando a todo el mundo, todo el contenido de la segunda Copa Norseca Panam Final Six. Desde la gran casa del voleibol en República Dominicana y la narración de Romeo González. Buena la recepción, ahora mejor el ataque de Bastianelli, punto para los Estados Unidos. Ministerio de Turismo, República Dominicana lo tiene todo, señora. Hasta el momento, Dominicana domina en ataque 22-17 contra Estados Unidos, en bloqueo 7-1. Óigalo bien, 7-1. Y en servicio están igualados a 1-0. La recepción de John Caira, la levantó Niverka. Brian y la pasó suave. Niverka se fue con Gaila ahora. Rompe el bloqueo. Punto para República Dominicana. Líderes, Ministerio de Deportes. Deportes para todos. 17-9 cuando viene al saque Gaila González. Esa profundidad del equipo dominicano en la punta. Gaila y Brian y Yagabate y Chiquita por el centro. Es difícil. ¿Eh? Es difícil.
Hay muchos recursos. ¿Para dónde tú coges a defender? Si la pelota le llega bien a la acomodadora, hay problemas. Ahí está, muy buena la recepción finalmente para Perry en el bombazo de Gaila. Fuera el ataque, punto para República Dominicana. Ese es un punto, LPB Jim. Pero esa mala recepción de Estados Unidos lo provocó el fuerte saque saltado y con potencia de Gaila González. Así es. Y ella va a buscar de nuevo a Perry. Vamos a ver. Ahora la pelota dio en la malla. La levantó bien Perry. White. Con Drews. Punto para Estados Unidos. Óptica López. Única óptica con equipos de laboratorios digital HD en el país. Ahí está Natalie Drews con el punto para los Estados Unidos. Daniel Drews. 10-18. Cuando viene el saque, Bastianelli. La recepción de John Kyra, el segundo toque de Niverka, Dilford, con Drews de nuevo. Es largo el ataque, punto para la República Dominicana. Nativa, tu gasolina, la que te lleva más lejos, la gasolina de todos los dominicanos. Fue mala la recepción de John Kyra Peña, por eso se vio obligado Niverka a pasarla de inmediato. No tenía estabilidad en la posesión del balón, pide tiempo. La dirigente del equipo de Estados Unidos, 19-10, una ventaja amplísima de República Dominicana en este momento, que se encamina a buscar su segundo set en forma consecutiva. Lo cierto es que cada vez que Gaila González está en el servicio, provoca este tipo de reuniones porque desestabiliza por completo la defensa del equipo de Estados Unidos con la potencia. Por más que quiera White, la libero de Estados Unidos, proteger a sus compañeras, pues no hay forma, porque entonces Gaila dirige la pelota donde ella quiere, y eso la pone aún más peligrosa a la hora de hacer el servicio. Le complica porque es un láser directo a donde ella quiere y muy efectivo, ¿eh? Entró Laris Mer de nuevo a juego con el partido 19-10 al saque. La recepción de White, Dilford con Samery. La tuvo que golpear suave, la levantó Niverka. John Kyra. El toque de Dilford no llegó. White. Punto para República Dominicana. Y el censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Sé parte, participa del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, del 10 al 23 de noviembre de 2022. 20-10. Esperaban el tablazo de John Kyra. Cambió la velocidad, o ahí venía hacia adentro a buscar el hoyito, y sin embargo la bola rozó la mano con mucha potencia y cayó en terreno de nadie. 20-10, sigue fluctuando la ventaja entre 7, 8 y 10 puntos para el equipo dominicano en este segundo set. Así están secando el terreno de juego. Ahí está, ya, bien. Se mantiene en el saque Laris Mer. 20-10, 10 puntos de ventaja para la República Dominicana en este segundo set. La recepción de Perry con Dilford. Drews, las manos de Niverka. La levantó bien Gaila. El slide ahora de Gineiris, la levantó Dilford. White, el ataque de Reed, ahora las manos de Niverka. Brenda, con John Kyra, bueno el bloqueo de Reed. Niverka. Con John Kyra de nuevo, la levantó White ahora. Hubo falta de comunicación ahora entre las muchachas norteamericanas. Punto para República Dominicana. Rehidrate, ratón, lo que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. La falta de comunicación le da el punto número 21 a República Dominicana. Un remate con mucha potencia de John Kyra Peña. Ante el desacuerdo defensivo, logra el punto 21. Señor director, cuando usted pueda, un paneo a la cancha completa, repleta aquí en el Palacio de Voleibol Ricardo Rivera, es para que el público pueda ver. Aquí no cabe ni la menor duda. No cabe ni un mandado, como dicen. Bueno, el ataque ahora de Gates, punto para Estados Unidos. Somos un equipo lleno de pasión. Celebremos con orgullo lo mejor de nosotros. Brugel, la perfección del ron. Ahí está. Por si había alguna duda. Y hay gente parada arriba. Sí, sí, como dijo don Cristóbal ahorita. Se llevaron las escaleras. Falla el saque, Reed. Ahora punto para la República Dominicana. Blanco, pintura antibacterial, sin olor y ecológica.
22-11. Va a haber sustitución, va a entrar Madeline Guillén al servicio, sale Gineiri Martínez. Madeline Guillén, una de las jóvenes que ha venido también desde la finca del proyecto, ya está a nivel de Reinas del Caribe, con mucha potencia y mucho futuro. El saque, la recepción es buena, Dilfer, con Drews, las manos de Niverka, la levantó Larismer, Niverka ahora la pasó, Dilfer, con White, de zaguero Perry, la levantó Gaila, el ataque ahora de Cándida, buena defensa norteamericana, Drews, el bloqueo de Arias, da en la antena, punto para Estados Unidos. Credit Gas, el que más rinde, el gas de todos los dominicanos. Bueno, ahora Dominicana debe de tener en control, buscar cambio de bola para así poder asegurar fácil este set, porque con 22 puntos, ya ley de 3, cualquier cosa que comete Estados Unidos se concreta el segundo set. Daniel Drews al saque. A mí me extrañó que Drews no salió en el sexteto titular. A mí también. Tal vez buscando estatura la dirigente de Estados Unidos. La recepción ahora de Larismer, Brenda. John Kaira tiene que pasarla suave. La tocó Perry. Ajá. No llegó nadie. Punto para la República Dominicana. Van reservas el banco de todos los dominicanos. 23-12 cuando viene al saque Niverka Marte, la capitana. Errores defensivos y de falta de concentración y de falta de ayuda están costando de caro a Estados Unidos en este momento. Viene el saque Niverka, es un saque que produce. Ahí está la recepción de Perry. Dilfer, en movimiento, Gates, la tocó Niverka. Brenda, con Gaila, rompe el bloqueo. Punto para República Dominicana. Presidencia de la República, más cerca de ti. 12 set points tiene la República Dominicana ahora. Y ustedes pueden escuchar cómo está esto aquí en el Heriberto Arias. Esto se va a caer. Sin dudas, aquí la gente emocionada como debe estar en sus casas y en cada rincón del mundo donde un dominicano esté viendo este partido o cualquier otra persona de otra nacionalidad siguiendo este Copa Panamericana Norseca Final Six 2022. Se quiere caer y la conexión de Gaila González con su público es increíble. Ahí está la gente coreando. Y no hay duda de que la Reina del Caribe se han aposentado en el corazón del pueblo dominicano. Así mismo es. Niverka al saque buscando el set, el segundo de esta final. La recepción de Perry, Dilfer. Con Gates no la puede levantar Brenda, punto para los Estados Unidos. Ministerio de Turismo, República Dominicana lo tiene todo. 13-24, sí. No está en cancha Brian en este momento. Vamos a ver con quién se va Niverka en la punta. O con Kaira o Gaila. O con Cándida al centro, vamos a ver. El saque de Gates se quedó en la malla. Punto para República Dominicana. Y como decía Frank cuando las graba, oigan la bulla, amigos. Virus, incluso si fuiste asintomático, podrías tener síndrome post-COVID. Aleve puede ayudarte al manejo del dolor articular, dolor muscular o de espalda. Un mensaje de Aleve. Si tuviste el virus, incluso si fuiste asintomático, podrías tener síndrome post-COVID. Aleve puede ayudarte al manejo del dolor articular, dolor muscular o de espalda. Un mensaje de Aleve.
hidrata y repon lo que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. Palacio del Voleibol, profesor Ricardo Jorge Arias, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, actividad dedicada a Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, y que llega a todo el mundo a través de CDN Deportes, RTVD Canal 4, y por YouTube nuestro canal, reinasdelcaribe.net. Aquí están ahora, señores, los comentarios a buena velocidad de José Cáceres Veloz. Muchas gracias, Moreno Mejía. Seguimos con las estadísticas de este partido. En este segundo set acaba de ganar República Dominicana 25-13. En ataques, en este momento Dominicana lleva 26 ataques positivos, 22 el equipo de Estados Unidos. 3 faltas para Dominicana, 12 para Estados Unidos en bloqueo, 7 República Dominicana en puntos, 9 faltas para Estados Unidos, 6 para el equipo de la República Dominicana. En los servicios, 9 faltas para República Dominicana, 10 para el equipo de los Estados Unidos. Ya prácticamente todo listo. Dominicana buscando el 3-0. Buscando rematar en este momento al equipo de Estados Unidos. Y reiteramos, es la primera vez de materializarse la victoria dominicana, que el país vence en menos de un mes a un equipo de Estados Unidos en 3 competencias distintas. Así es que vamos a ver, todo el mundo conoce la potencia que es Estados Unidos en el deporte. Sin embargo, ahora estamos en este Final Six, Copa Panamericana Norseca. Niverka al saque y a la narración, Romeo González. La recepción de Perry, el ataque es bueno, punto para los Estados Unidos. Ese es un punto, LTV Jeans. 1-0 arrancando este tercer set. Al saque viene la acomodadora Dilfer, Victoria Dilfer, por el conjunto norteamericano. La recepción de John Kaira. Niverka con John Kaira. Rompe el bloqueo de Reed. Punto para la República Dominicana. Nativa, tu gasolina, la que te lleva más lejos. La gasolina de todos los dominicanos. Comienza con mucha potencia John Kaira Peña. Igual el marcador a 1 por banda. Corrijo, el bloqueo era de Brionny Butler, que está jugando por primera vez en este partido, la número 10. Bueno, el ataque ahora de Drews, punto para Estados Unidos. Óptica López, única óptica con equipos de laboratorios digital HD en el país. No hubo coordinación en el bloqueo de Dominicana y la bola pasó como un misil. No pudo hacer nada a Niverka Marte, que la bola le picó en delante de ella. La recepción ahora de John Kaira. Brian Lynn, bueno, el bloqueo de Butler, punto para los Estados Unidos. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Sé parte, participa del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, del 10 al 23 de noviembre 2022. Probablemente viviendo su mejor momento el conjunto norteamericano, la recepción de Brenda. Gaila ahora. La levantó el conjunto norteamericano. Perry, por encima del bloqueo, fuera. Hubo roce, punto para los Estados Unidos. Rehidrata y repon lo que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. 4-1, se mantiene en el saque Daniel Drews por el conjunto norteamericano. Como tú dices, Romeo, el mejor momento para el equipo de Estados Unidos, comenzando un set. Los otros dos había iniciado de inmediato Dominicana ganándolo 2-1, 3-1. Ahora es Estados Unidos que busca reaccionar luego de haber perdido los primeros dos parciales. El saque de Drews, John Kaira, el fildeo de Niverka. Tiene que pasarla suave, Brian Lynn. Dilfer,
con Perry. Esa no pasó, punto para República Dominicana. Somos un equipo lleno de pasión. Celebremos con orgullo lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron. No afinó la recepción criolla en estos primeros minutos. Por esa razón, Niverka con problemas para hacer buenas acomodadas. Y se pagó el precio por ello. Al saque viene Cándida, la recepción de Perry. Aquí la vendió, punto para República Dominicana. Blanco, pintura antibacterial, sin olor y ecológica. Bloqueo por las nubes de Braylen Martínez. Las muchachas de Estados Unidos no sabían qué había pasado. No llegaron. 3-4, se mantiene en el saque Cándida Arias. La recepción de Perry es buena. Dilfer con Reed. La tocó John Kyra. Pasó. Drews con Dilfer. La chiquita ahora con Butler. La levantó John Kyra. El hoyito ahora de Brian Lynn. Punto para la República Dominicana. Revidas, el que más rinde. El gas de todos los dominicanos. Rally de 3-0 del equipo de Dominicana. Igual el marcador a 4 puntos por bando. Recuerden que Dominicana inició perdiendo 4-1, ahora está 4 iguales con el servicio de Cándida Arias. La recepción de White, la chiquita de Butler, la levantó John Kyra. White con Dilfer, el ataque de Perry ahora, consiguió el espacio, punto para Estados Unidos. Van reservas el banco de todos los dominicanos. Como dice un amigo mío, Cándida Arias arrancó en cuarta ahí. No le pudo llegar. Toma la ventaja Estados Unidos 5-4 cuando viene Briony Butler al saque. Medio trancado. Niverka, la chiquita con Dineiri. Punto para República Dominicana. Presidencia de la República, más cerca de ti. Se empató a 5 el juego al saque Gaila González. La bomba de Gaila. Vamos a ver si busca a White o busca a Drews. Con Perry. Mala la recepción. Punto para República Dominicana. Ministerio de Turismo. República Dominicana lo tiene todo. Es el tercer ace que logra González. Y la verdad es que cuando las muchachas de Estados Unidos ven que viene Gaila a servir, pues ahí mismo comienza a subir el nerviosismo. Así es. Empatado a 5 el set. Gaila al servicio. Largo ahora. Punto para Estados Unidos. Midrick, Ministerio de Deportes. Deportes para todos. El primer fallo en saque en este tercer set. Se emocionó un poquito demasiado. 6-5. El saque ahora de Reed. Muy buena, la levantó bien White. Ah, no, picó. Dice el árbitro principal que la pelota picó. Ahí está el toque de Niverka. Apunte para República Dominicana. Ese es un punto LTV Jin. Vamos a ver la repetición. Hasta a mí me sorprendió. Hey. Yo la vi buena. Yo la vi que la levantó White. Yo pero también. Ellos están más cerca que nosotros. Y a ellos le pagan para eso. Exactamente. 7-5, toma ventaja de 2 la República Dominicana al saque Braylen Martínez. La recepción de White, complicada. El ataque de Perry, la levantó Braylen. Niverka con John Kyra. No llegó White, punto para República Dominicana. ¡No! ¡Viva tu gasolina! La que te lleva más lejos. La gasolina de todos los dominicanos. 8-6, nos vamos al primer tiempo técnico de este tercer set. Pausa y volvemos. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la historia de la República Dominicana. Despachar la mercancía que llega a nuestros puertos en 24 horas. Es un trabajo en equipo. Un desafío que solo se puede enfrentar con entusiasmo y valentía. Nuestras aduanas están equipándose con los últimos avances tecnológicos porque solo con modernidad y eficiencia podremos agilizar los procesos operativos.
es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, juntos podremos lograrlo. Esta iniciativa impactará los índices de competitividad de nuestro país, favorecerá el comercio exterior y mejorará la calidad de vida de nuestra gente. Nos encaminamos a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todo, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Capital de la República Dominicana está la casa del voleibol, profesor Ricardo Giorgio Arias, y llevando a todo el mundo Copa Norseca Panam Final Seat. Y ahora la narración de Romeo González. Perry, no Skinner, perdón, Skinner al ataque, no la puede levantar. Brian Lee, punto para los Estados Unidos. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Sé parte, participa del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda del 10 al 23 de noviembre 2022. Hizo un gran esfuerzo Brayelin Martínez por levantar la pelota, pero no pudo porque solamente logró darle con el antebrazo de su mano izquierda y por esa razón la bola salió fuera de juego. Se acerca ahora Estados Unidos en este parcial 8-7, arriba la República Dominicana. Las muchachas de apoyo están secando el Taraflex en este momento. Lo cierto es que estamos viviendo una noche especial aquí en esta final de la Copa Panamericana Norseca Final Six 2022, la segunda versión. El año pasado fue la primera, también aquí en República Dominicana, donde Dominicana ganó en 6 partidos consecutivos sin perder un set. El saque de Skinner, la recepción de Brenda. John Kaira rompe el bloqueo ahora, punto para República Dominicana. Óptica López, única óptica con equipos de laboratorios digital HD en el país. 9-7 al saque Gineiri. La Chiqui. La recepción de Skinner. Dilfer. Con Drews. Largo el ataque. No hubo roce. Punto para República Dominicana. Recarga con Gatorade. La fórmula original de los que nunca paramos. 3 de ventaja ahora para la República Dominicana. 10-7. Si ahí hubiese habido roce, le rompe un dedo a cualquiera. Ya lo sabe. ¿Eh? Con esa potencia. El saque de Gineiri, largo ahora, punto para los Estados Unidos. Somos un equipo lleno de pasión. Celebremos con orgullo lo mejor de nosotros. Brugel, la perfección del ron. Segundo saque no forzado que deja el equipo de la República Dominicana. Está todavía inmaculado el conjunto de Norteamérica. Cuando viene el saque, por primera vez en la noche en cancha, Romy Castón por el conjunto norteamericano. La recepción ahora, Niverka se fue al segundo toque, buena defensa de Butler. Ahora rompe el bloqueo John Kaira, punto para República Dominicana. Blanco, pintura antibacterial, sin olor y ecológica. 11-8 el juego cuando viene el saque, Niverka Marte. John Kaira ha variado ahora el estilo de atacar, ahora es bombazo cada vez que se la sube. Así es. 3 puntos de ventaja cuando viene el saque la capitana. Niverka Marte. La recepción de Skinner. Drews, el toque de Cándida afuera. Punto para Estados Unidos. Van reservas, el banco de todos los dominicanos. Una manopla que tiene Daniel Drews. Mira cómo salió esa pelota en el bloqueo. Salió como si fuera sido un ataque. Claro, prácticamente. Sí. Prácticamente. Sí. Dilfer al saque. 11-9 delante de la República Dominicana. Victoria Dilfer, la acomodadora. La recepción de John Kaira, complicada. Brenda la vendió. La levantó Brenda. John Kaira, el hoyito. No llegó White. Punto para República Dominicana. Freddy Gas, el que más rinde. El gas de todos los dominicanos. Para que el que se pregunta por qué ella año tras año es seleccionada la mejor libero del mundo. Esa ahí es la respuesta.
Además, eso valió la taquilla y punto. Miren a Wilson gozando de los dirigentes. Qué gran capacidad defensiva de esta joven. Bueno, ahí está el público. Brenda, Brenda, Brenda. En un regalo de lo que es esta capacidad defensiva que ha mostrado esta atleta nativa de Jaina. Pidió tiempo la dirigente Michelle Chapman del conjunto norteamericano con el juego 12-9. Para que ustedes vean, Romeo, en ocasiones cuando la recepción no es nítida por parte de República Dominicana, Brenda Castillo, con esa capacidad que tiene de colocar sobre todo el voleo, el voleo por, de abajo, de abajo, ella tapa muchos errores de recepción. De recepción, que lo hace fácil y por eso muchas veces mantiene el juego a un nivel alto. Y así eso solamente es. Lo puede hacer un atleta de ese nivel. Así es. Porque quién iba a decir que ella en esa recepción que hizo, ella misma iba a recibir el ataque. El ataque. Impresionante, definitivamente. Ahí está la grande. La grande que es pequeña de tamaño, pero es grandísima en esa cancha con ese corazón, Brenda Castillo. Al saque, John Kaira, la de Juan Damaya, punto para Estados Unidos. Ministerio de Turismo, República Dominicana lo tiene todo. Tercer error en saque para la República Dominicana, 10-12, cuando viene Daniel Drus a sacar ahora. La recepción es mala, la vendió Skinner, consigue el punto para Estados Unidos, 11-12. Midrek, Ministerio de Deportes, deportes para todos. En ataque, la página web nos dice que está 35-28 a favor del equipo de República Dominicana. En bloqueos, 8 faltas para Dominicana, 12 para el equipo de los Estados Unidos. En anotación, Brailing lleva ya 15 puntos y John Kaira en segundo lugar con 11. Romeo. Niverka con Brailing. Le cambió ahora la velocidad, la tocó Delfer, no llegó a Skinner. Punto para la República Dominicana. Ese es un punto LPD Jim. ...13-11 cuando viene el saque. Cándida Arias. La recepción de White. De zaguero, Drus, punto para Estados Unidos. Nativa, tu gasolina, la que te lleva más lejos. La gasolina de todos los dominicanos. Drew como que está incómodo esta noche, yo no sé qué es lo que ella tiene. Desde que entró a juego. Le tiene una mala fe a la pelota, enorme. Pero una jugadora con mucha versatilidad. Como tú dijiste, Romeo, nos sorprendió a ambos que no abrieran el sexteto inicial. Porque lo que ella demostró en la ronda preliminar es que es una jugadora del sexteto. Correcto. So pena que tenga alguna molestia física que haya llevado a la dirigente Michelle a dejarla en cancha y luego comenzar a utilizarla durante el partido. Al saque viene Brionne Butler. La recepción de John Kaira. Niverka, la chiquita con Gineiri. Punto para República Dominicana. Nativa, tu gasolina, la que te lleva más lejos. La gasolina de todos los dominicanos. Gineiri Martínez tiene una especialidad. Cuando se pega al equipo de Estados Unidos, viene ella en el momento oportuno y logra un remate positivo que amplía la ventaja del equipo dominicano. Al saque, Kaila. La dejó en la malla, punto para Estados Unidos. Somos un equipo lleno de pasión. Celebremos con orgullo lo mejor de nosotros. Brugal, la perfección del ron. Cuarto fallo en saque para la República Dominicana. Viene al saque Ania Reed por el conjunto norteamericano. Nia Reed, la número 33. La recepción de Brenda. Niverka con Gineiri. La levantó Drus. Dilfer. Tiene que pasarla suave. Reed. Gineiri en el slide. Punto para República Dominicana. Lento. Pintura antibacterial sin olor y ecológica.
Otra vez la medicina de Gineiri Martínez. Se pega Estados Unidos y viene Gineiri. Logra ahora el paso de ballet. Burla la defensa contraria y Dominicana se aleja por 2 puntos cuando viene el saque. Braylen Martínez, de Martínez Martínez. De Martínez Martínez. Braylen. La recepción de White. Dilfer. La levantó Brenda. John Kyrie en el fildeo. La tocó Reed con Dilfer de zaguero. Drews, punto para Estados Unidos. Credit Gas, el que más rinde. El gas de todos los dominicanos. 14-15 cuando viene el saque. Avery Skinner por los Estados Unidos. Ahora Drews sacando la cara por Estados Unidos. Prácticamente la ofensiva norteamericana un tanto dormida en este set, con algunas cooperativas en el aspecto ofensivo, pero Drew ha estado atacando desde zaguero con mucha efectividad. El saque de esquina, la recepción de Brian Lane. Brenda con John Kyra. Bueno, el bloqueo ahora de Romick Stone, punto para Estados Unidos. Credigas, el que más rinde, el gas de todos los dominicanos. Se empató a 15 el juego. Se mantiene en el saque Skinner. Este punto define el segundo tiempo técnico. Fuera el saque, punto para la República Dominicana. Nos vamos al segundo tiempo técnico. 16-15, delante de la República Dominicana. Pausa y volvemos. Hay una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad. Entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada de todo un pueblo. Hoy se ve reconocido. País número uno en la recuperación del turismo. Como no, regresamos al Palacio del Voleibol, profesor Ricardo Giori Berarias. Y ya, aquí está el comentario de José Cáceres. Bueno, sirve Gineiris, la saca fuera del cuadro. Punto para Estados Unidos, se igualan las acciones a 16 por bando y Romeo narra. Muchas gracias, Cáceres. Ustedes vieron por ahí que pusieron en primer plano a Mireya Luis. Una de las grandes. Una de las grandes del área. 3 veces medallista de oro en Juegos Olímpicos con el equipo cubano. Esa pelota dio en la malla, pasó, picó, hubo roce. Hubo roce y la árbitro le está diciendo a quién. ¿Quién hizo el roce? Punto para los Estados Unidos. Blanco, pintura antibacterial, sin olor y ecológica. Vamos a ver si podemos ver la repetición, ¿verdad? A Marcos no le gustó el llamado. Vamos a ver. Bola. No le dio a nadie. John Kyra era la que estaba más cerca. Maya y luego salió. Al segundo toque, Niverka. La levantó bien Estados Unidos. Drews. La levantó Daila. Brenda. Con Brian Lee, el bombazo. Punto para República Dominicana. Redigas, el que más rinde. El gas de todos los dominicanos. El punto número 17 para Brian Lee Martínez. Ataque de zaguero con mucha potencia. Igual el marcador a 17 por bando. Cuando viene al saque, Niverka Marte. Flotado, la recepción de Skinner, el fildeo de Dilfer, el ataque de Drews, la levantó Niverka. Brenda, con Gaila. No le dio del todo bien ahora Gaila, pero hubo roce, punto para República Dominicana. Van reservas, el banco de todos los dominicanos. Gaila logra el punto 18, rompe el empate. Sigue Niverka Marte haciendo el servicio flotadito
que ponen aprietos muchas veces a la defensa de Estados Unidos. Ventaja 18-17 para la República Dominicana. El saque de Niverka Marte. Niverka. La recepción de Skinner. El ataque de Drews. La levantó bien Brenda. Gaila ahora sola. Punto para República Dominicana. Presidencia de la República. Más cerca de ti. Nueva vez, Gaila González sacando la cabeza. Dos puntos. La ventaja para República Dominicana. Y ahora sí. Ahora fue un bombazo. Explotó en el terreno de Estados Unidos. 19-17 y Dominicana acercándose a ganar su tercer set, de mantener este ritmo que lleva hasta ahora el equipo de República Dominicana. Sigue Niverka Marte con su servicio flotadito, haciéndole daño a Estados Unidos. Ahí está Niverka y en su pantalla Gaila. Flotado el saque, la recepción de Skinner. Chiquita ahora, bueno, el ataque de Butler, punto para Estados Unidos. Ministerio de Turismo, República Dominicana lo tiene todo. Buen ataque ahora de Butler con esa chiquita por el centro. Y al saque viene Victoria Dilfer, 18-19. Ventaja de un punto para la República Dominicana, buscándola rapidita. La dejó en la malla, punto para la República Dominicana. Milderek, Ministerio de Deportes, deportes para todos. Llegó la rapidita de Cosiris, 20-18, cuando viene el saque y Yonkaira Peña. Es el primer saque que deja Estados Unidos en este set. Yonkaira, la recepción de White. La chiquita con Butler la quitó otra vez. Punto para Estados Unidos. Gatorade. Nativa, tu gasolina, la que te lleva más lejos, la gasolina de todos los dominicanos. 19-20. En el saque, Daniel Drews por el conjunto norteamericano. Estados Unidos quiere empatar a 20 y Dominicana por impedirlo. Así es. La recepción de Yonkaira, Niverka con Brian Lee. Las manos de Reed. La levantó Drews. Dilfer con Skinner. Brenda con Niverka. Gaila. La pasó suave Brian Lee. Dilfer con Skinner otra vez cruzado. Punto para Estados Unidos. Nativa, tu gasolina, la que te lleva más lejos. La gasolina de todos los dominicanos. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Se parte. Se empate el partido a 20 y Estados Unidos logra un segundo aire. Es la segunda vez que empata luego de haber tomado la ventaja 4-1 en este primer parcial. Con problemas de recepción el equipo criollo en este momento. Lo que lo está aprovechando el equipo de Estados Unidos con Drew, que sigue sirviendo. 20 iguales, se enciende el público y Romeo. La recepción de Brenda, Niverka con Brian por encima del bloqueo. Punto para República Dominicana. Participa del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda del 10 al 23 de noviembre 2022. Va a entrar a juego Larismel Martínez a sacar por Cándida Arias. Con ventaja dominicana 21-20 en este tercer set. Indefendible el remate de Brayley, ¿eh? Wow. Por esa zona. Ahí está el paneo de cómo está esto esta noche. La recepción de White. La chiquita. El toque de Brayley. Tiene que pasarla suave, Niverka. Drews con Dilfer. Skinner. Punto para Estados Unidos. Óptica López, única óptica con equipos de laboratorio digital HD en el país. Ahora es Skinner que está comandando la ofensiva del equipo de Estados Unidos, rematando con mucha propiedad bolas que han picado con mucha potencia en terreno dominicano. Está faltando algo en el bloqueo criollo que no han podido pues someter a la obediencia a Skinner, que ha estado rematando en estos últimos minutos. Ahí está la pizarra, igual a 21 en este tercer parcial.
Y al saque viene Bastianelli por el conjunto norteamericano. Alison Bastianelli la dejó en la malla. Punto para la República Dominicana. Recarga con Gatorade, la fórmula original de los que nunca paramos. Va a entrar a juego por primera vez en la noche Geraldine González. Entra con responsabilidad en el bloqueo ahora por Niverka Marte. Y entonces se queda como acomodadora Laris Mer. Exacto. Y con ayuda Brenda Castillo. Y con la ayuda de Brenda, claro. Pero vamos a ver si no se necesita con el saque de Gaila. Nada de eso. La dejó en la malla. Punto para Estados Unidos. Rehidrate, repon lo que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. Es el quinto servicio fallido de República Dominicana ayudando a Estados Unidos en este momento. Así es, estamos empatados. Cuando viene el saque, Stephanie, no está ese. Nia Reed. La tocó Niverka. Delfer. En slide ahora. Con Stone. Niverka. Con Bryan. La levantó White. Delfer. Con Skinner, le cambió la velocidad, la levantó Brenda. Niverka, tiene que pasarla suave ahora. Se dio un golpe aparentemente Brenda cuando buscaban ese balón. Bueno, vamos a ver. Y hay punto para Estados Unidos, 23-22. Parece que es la rodilla derecha en la parte trasera. Ahí está de inmediato el fisioterapeuta de República Dominicana, el público coreando Brenda. Por su lenguaje corporal, tiene un poquito de dolor. Vamos a ver cómo se maneja esta situación. El público expectante aquí, todo el público televidente también. Vamos a ver si se levanta Brenda Castillo. Vamos a ver ahí el choque. El choque fue aparentemente con la cabeza de Laris Mer. Ella le dio con su rodilla aparentemente en la cabeza de Laris Mer. Sí. Vamos a ver. Le están colocando el famoso spray, que nadie sabe qué es lo que tiene el spray ese. ¿Tú sabes lo que tiene el pero spray? Pero funciona. Lo todo, lo mejor. Ahí ya se incorpora Brenda. Vamos a ver, yo no creo que ella pueda seguir, por lo menos por ahora. Vamos a ver, se mantiene en cancha. Con el partido 23-22 delante de los Estados Unidos, se va a mantener en cancha. Luego del golpecito Brenda, pero hay un tiempo pedido ahora. Hay un tiempo pedido con el partido 23-22. El golpe parece, aunque le molestó a Brenda, pero fue cuando ella se tiró de slide, venía también Laris Mer en la misma dirección de la pelota. Y parece, ahí está ella haciendo la seña. Con la cabeza, ella golpeó con su rodilla. Y eso la lastimó un poco. Parece que no es de cuidado. Le siguen aplicando el spray, que Romeo quiere saber de qué es el spray. Yo lo que sé es que bota algo, ¿verdad? El spray. Pero yo creo que adormece. Sí, sí, claro, claro. Yo lo digo de relajo. Claro, yo lo dije, sí. Pero realmente ese spray lo cura todo. En el baloncesto tenemos 30 años viendo ese spray. Claro, claro. Es mágico. Es mágico. Y cura. Sí, 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 sí. Eso calma dolores. 23-22 al saque. Nia Reed. La recepción de Brenda. Niverka con Gaila de zaguero. Brenda con Niverka. Bryan ahora por encima del bloqueo. Punto para la República Dominicana. Recarga con Gatorade, la fórmula original de los que nunca paramos. Aparece Bryan Martínez. La defensa de Brenda Castillo surtiendo efecto de inmediato. Este bombazo que explota por la zona 5. Y no hay duda de que Dominicana ahora toma un segundo aire, empatando el partido a 23 cuando viene Madeline Guillén al servicio. Así es, buscando el match point Madeline Guillén. La recepción es de Skinner.
el John Ball. Se quedó del lado dominicano. John Kaira. Las manos del bloqueo. La levantó Drews. White. Con Skinner. El bloqueo de Gineiri. Punto para República Dominicana. Rehidrata y repon lo que necesitas para continuar con Gatorade. La fórmula original. La especialidad de la casa. El bloqueo de Gineiri Martínez. Pide tiempo el dirigente, la dirigente del equipo de Estados Unidos. Siente la presión, siente la efervescencia del público. 24-23. Arriba República Dominicana. Al servicio sigue Madeline Guillén. Vamos a ver si esto finaliza aquí o se extiende, porque Estados Unidos está a ley de un punto para perder su segundo 3 set de mano de la República Dominicana. El pasado jueves las dominicanas la vencieron en la ronda preliminar 3-0, y sería, de lograrse la victoria, la tercera derrota en forma consecutiva de Estados Unidos en menos de 30 días por parte de República Dominicana. Todo listo, aquí todo el mundo de pie, menos nosotros tres. Adelante, Romeo. Yo no me puedo parar donde estoy. 24-23 al saque Madeline Guillén. La recepción de Drews. Delfo, el slide, no la pudo levantar Kaila. Punto para Estados Unidos. Esta es la señal que necesitas para rehidratarte y recargar para continuar. Ve con tu Gatorade de la fórmula original. Bueno, el ataque ahora de Romick Stone. Punto para los Estados Unidos, y viene el saque ahora Avery Skinner. Salió Guillén, entró Brian Lynn. Hizo el trabajo Madeline Guillén, logrando el punto 24. Regresa Brian Lynn a la cancha. Nos fuimos a 26 ahora. Al saque Skinner. La recepción. El ataque de John Kaira. La levantó Skinner. White. Con Drews. La levantó John Kaira. De zaguero Brian. No llegó. Reed. Punto para República Dominicana. Somos un equipo lleno de pasión. Celebremos con orgullo lo mejor de nosotros. Brugal. La perfección del ron. Qué clase de ataque de Brian Martínez. No la pudo retener Skinner en la zona de Estados Unidos. El público se quiere caer. El Palacio de Bolívar, Ricardo Arias. Así es, todo el mundo de pie aquí. Set point, match point para la República Dominicana. 25-24 al saque Gineiri. Solamente tiene que servir para pasar la pelota. La recepción de White. Dilfer, el slide ahora de Stone. La tocó Seymery. Drews, esa no pasó. Esa no pasó. Se acabó el juego. Ganó la República Dominicana. 26-24, este tercer set, y se corona campeón de este segundo Final Signal Seca, celebrado aquí en la República Dominicana, en el Palacio de Voleibol, Ricardo Gioriber Arias. Sin duda un gran partido, lleno de muchas alternativas. Dos grandes equipos de América se enfrentan. República Dominicana nueva vez logra la victoria 3-0 sobre el equipo de Estados Unidos, se corona campeón. Ahora las criollas son bicampeonas de la Copa Panamericana Final Six aquí en República Dominicana por segundo año en forma consecutiva. Ahora la tropa dominicana el próximo martes parte hacia Polonia a lo que es su compromiso a partir del 24 de este mes en el campeonato mundial, su séptimo en forma consecutiva desde que consiguieron en la plaza en el 98, luego de un receso de 20 años sin estar en mundiales. Las muchachas celebrando a toda la capacidad, el cuerpo dirigencial también. Aquí todo el público de pie celebrando esta victoria del equipo de la República Dominicana en buena lid. Un tercer set bastante bien batallado, con un nivel técnico altísimo, y la República Dominicana se llevó la victoria. Romeo se adelantó al quitar la jugada de que no pasó la pelota, y ciertamente así mismo lo vio el árbitro principal. Yo la vi que no pasó. Ahí están las muchachas en la celebración. Se está preparando todo el protocolo para la premiación ahora, mientras vemos al público celebrando en las gradas, en este Palacio de Voleibol
Yori Berarias, Ricardo Yori Berarias, que estaba por aquí, Yori, ¿cierto? Sí, estuvo viendo el partido, el padre del voleibol de la República Dominicana, sin duda, un hombre, míralo ahí está Ricardo Yori Berarias, inmortal del deporte, está feliz, está gozoso con la victoria de sus muchachas aquí en el Palacio de Voleibol que lleva su nombre. Ahí está la repetición de la jugada, bola al aire, bloqueo. Segundo ataque de Drew, no pasó como dijo Romeo González y eso decretó la victoria para la República Dominicana. A casa llena este triunfo del equipo criollo, sin duda un gran año y vamos a señalar de que la República Dominicana ha tenido un gran año, un segundo semestre lleno de muchas alternativas. Y no hay duda de que las victorias siguen llegando para la República Dominicana. Así mismo es, así mismo es. Se está preparando la premiación para este evento en el día de hoy. Nuestro compañero José Cáceres va a estar en ese proceso. Y pues de verdad que un placer compartir otro Final Six aquí en la República Dominicana. Bueno, Cáceres va a conversar con Yoncaira Peña, una de las estelares jugadoras del conjunto dominicano en este evento Norseca Final Six. Vamos a ver si se preparan los muchachos para conversar con Yoncaira. Destacar que el conjunto dominicano terminó el evento ganando todos los sets de los 7 partidos que se jugaron. Vámonos entonces con Cáceres, que está con Yoncaira Peña. Gracias, Romeo González. Por aquí tenemos a Yoncaira Peña. Yoncaira, primeramente, felicidades por esta victoria nueva vez ante Estados Unidos. Tu primera palabra luego de la victoria, bicampeonas del Final Six. La primera palabra, felicidad, enorme. ¿Qué sentiste cuando viste que la pelota no pasó en ese último punto? Sentí una alegría muy grande porque ya en verdad estábamos muy agotadas y nada, estábamos luchando hasta el último punto. ¿Sintieron el apoyo del público de Yoncaira? Desde el primer día hasta el último día, hasta ahora estamos sintiendo el apoyo y agradecemos mucho por ese apoyo. En ocasiones cambiaste tu estilo de juego, atacaba fuerte y en otras atacaba suave para sorprender. ¿Eso fue planeado desde el principio? Sí, porque no todo es fuerza, hay que jugar. Gracias, Yoncaira. Gracias. Bien, vamos ahora a hablar con Brian Martínez, quien fue sin duda el cañón ofensivo. Brian, felicidades por esta victoria. Cuéntanos cómo te llega esta victoria 3-0 ante Estados Unidos y también lograr la segunda corona en este Norseca Final Six 2022. Me siento muy feliz de, por una vez más, haber logrado esta maravillosa medalla de oro en mi país, en mi tierra, con el apoyo de todos los dominicanos. No le digo que fue un partido súper reñido, un partido que nos exigió bastante, pero gracias a Dios pudimos siempre mantener nuestro ritmo de juego, siempre concentrada y siempre manteniendo la calma. La estrategia para jugar contra Estados Unidos, ¿cuál fue? En primer lugar, la primera fue sacar bien, porque es un equipo que juega súper rápido. Y intentamos, al inicio fallamos un poco, pero después retomamos y ese fue el resultado, gracias a Dios, la victoria. Cara, finalmente aparecieron tus puntos desde las esquinas y en ataque de zaguero. Sí, solo fue momento de adaptación. Yo tenía, mi hermano y yo teníamos un descanso activo mientras el equipo de Dominicana estaba en Hermosillo. Entonces, poco a poco fuimos tomando ritmo de juego y nada, gracias a Dios se vio el resultado aquí. Éxito ahora para el Campeonato Mundial donde se marchan en los próximos días. Muchísimas gracias y al pueblo dominicano muchas gracias por su apoyo y que nos sigan apoyando por allá en el Mundial. Besos. Estaba Brayalyn Martínez. Por aquí tenemos ahora la capitana de la selección nacional, Nivelka Marte. Nivelka, felicitaciones por esta victoria nueva vez ante Estados Unidos, llevarse
la segunda corona de este Norseca Final Six en República Dominicana. Cuéntanos cómo me narras esta experiencia de haber ganado Estados Unidos hoy. Muy feliz y orgullosa de que ese torneo sea de aquí en casa. La verdad, deberíamos jugar más aquí. Es algo descomunal como la gente, wow, el calor que la gente nos da. Y nada, esperábamos esta victoria, hoy nosotros nos preparamos para esto. Me alegro de que todas hayamos participado. Es algo muy importante para todo el equipo, que la gente vea los nuevos talentos que tenemos, que hayamos tenido la medalla de oro, todo eso es súper importante. Ahora enfocados en el mundial, totalmente. ¿Cómo te las ingenia cuando esa recesión a veces se cae un poquito, que te llegan las bolas malas para poner a producir a tus compañeras? Bueno, yo no diría que llegan las bolas malas, es algo, es parte del juego. El otro equipo también saca muy bien y creo que es un deporte de conjunto. Se trata de ayudarnos y apoyarnos unas a otras, así que mi trabajo es buscar la pelota donde sea que vaya. Tercera victoria en forma consecutiva contra Estados Unidos en evento este año. Así es muy importante para nosotros, sobre todo para el ranking, ya que de ahora en adelante la clasificación y todo eso para cada torneo se va a basar mucho en el ranking. Así que feliz que ellas vengan y que nosotros podamos ganarles. Éxito en el mundial ahora donde parten la próxima semana. Sí, muchas gracias. Sabemos que es un nivel muy superior al que hemos jugado aquí, pero creo que el equipo dominicano está listo para eso y más. Gracias, capitana Nivel Camarte del equipo de República Dominicana, por estar con nosotros. Vamos ahora a conversar con una joven que aparece en los puntos, en los momentos y también aparece el bloqueo cuando todo el mundo está esperándolo. Gineiri, ¿cómo te sientes luego de esta victoria de Dominicana ante Estados Unidos? Bueno, me siento muy feliz ya que pudimos cumplir los objetivos que teníamos. Estados Unidos entró a ganar, pero nosotros pudimos leer el partido y gracias a Dios fue una buena victoria. ¿Cómo siente esa séptima jugadora que es el público cuando ustedes están aquí en casa? Bueno, es una vibración tremenda. Esa bulla se escucha, tú sabes, ya como si estuviera ahí al lado. Me siento muy feliz de jugar aquí en casa, de tener al público. Me siento acogida y nada, extrañaba jugar aquí, de verdad. ¿Pensaste 3-0 o que siguió un poquito más largo el partido? Bueno, yo pensé en ganar. De igual forma pensé en ganar. Esa combinación con tu compañera Nivel Camarte para las chiquitas, lo entrenan mucho y ¿cómo ustedes se combinan en la cancha para que salgan siempre esas chiquitas tuyas en momentos claves? Bueno, eso entrenamiento. Teníamos un tiempito que no jugábamos juntas, pero ya cogimos el ritmo de nuevo y gracias a Dios pudimos ponerlo en práctica en el juego. Y felicidades, éxito ahora en el mundial. Muchísimas gracias. Bien, finalmente tenemos aquí a Gaila González, una de las jugadoras en estos momentos más populares de la selección dominicana. Gaila, tu potencia, tu saque que ponen aprieto a la defensa contraria. ¿Cómo viste el partido esta noche ante Estados Unidos, donde ustedes salieron victoriosas 3-0? Cada partido es diferente, salimos como siempre a hacer lo mejor para poder ganar la victoria. Estuviste atacando con mucha potencia, sin embargo en ocasiones variaste con hoyitos por toda la parte de la cancha. ¿Te funcionó la estrategia? Claro que sí, creo que el voleibol no es solamente potencia, el voleibol es mucho de inteligencia y saber cuándo hacer las cosas. ¿Los planes ahora para el mundial? Esperamos también dar un buen torneo allá y llevarnos algo bueno. ¿A quién le dedica esta victoria? Al pueblo dominicano, muchas gracias por venir a apoyarnos aquí siempre. Nos sentimos muy orgullosa y muy feliz por tenerlos aquí. ¿Qué se siente tener una instalación con cerca de 10.000 fanáticos viéndola a ustedes? Se siente demasiado bien, en verdad. Me siento muy feliz y muy emocionada. No sabía que le gustaba tanto voleibol, en verdad. Muchísimas gracias a todo el pueblo dominicano por venir aquí a apoyarnos. Éxito, Gali, felicidades. Gracias. ¿Cómo no? Ven, estamos ahora con el señor ministro de Deportes, el ingeniero Francisco Camacho. Ingeniero, primeramente, una victoria más para las Reinas del Caribe, con el apoyo del ministerio y del gobierno del presidente Luis Abinader. Vio el partido completo, hábleme de su experiencia aquí esta tarde. Mira, el primer set no pude verlo porque venía de algo que no podía faltar. El sepelio de nuestro querido hermano La Tabla. Ramón Salcedo La Tabla. De La Vega me trasladé directamente aquí y pude disfrutar los últimos dos sets. Como siempre, como nos tiene acostumbrado nuestra Reina del Caribe, siempre salir por la puerta grande. Conmigo el público que estuvo aquí de bote en bote apoyando durante estos 7 días a la Reina del Caribe. Mira, el deporte es lo único que une a todas las naciones. No importa la ideología que tú tengas, como tú pienses, cuando un atleta sale a representar su país, sobre todo
en su territorio, el pueblo completo se va a apoyarlo, no importa dónde sea. Esa es la muestra que hemos visto aquí, el pueblo dominicano unido apoyando a nuestra reina del Caribe. Sin duda que el apoyo del presidente Luis Abinader y el suyo a las muchachas, la visitaron a Palacio la semana pasada. ¿Vendrá otra visita antes que se marchen al Mundial de Polonia? El presidente sale del país, pero no lo dudes. Recuerda que hemos dicho en varias ocasiones que el Palacio Nacional se ha convertido en la casa del atleta de la República Dominicana. Ahí hemos recibido a todos los equipos, todos los atletas que vienen, que nos representan a nivel del mundo, que son marca país, que nos promocionan a nivel turístico. Mira, la Reina del Caribe, hoy República Dominicana, el nombre de República Dominicana está recorriendo el mundo con este gran triunfo. Muchas gracias, ministro, por estar aquí con nosotros y felicidades por este éxito de la Reina del Caribe. Gracias a ti, hermano. Muy amable. Como nos bien, aquí acabamos de hablar con el ingeniero Francisco Camacho, ministro de Deportes, que está aquí apoyando a la Reina del Caribe en esta victoria 3-0 y llevarse la corona. Vamos a una pausa y regresamos en breve. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. ¿Dónde vivimos? Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. ¿Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar? Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la historia de la República Dominicana. Despachar la mercancía que llega a nuestros puertos en 24 horas. Es un trabajo en equipo, un desafío que solo se puede enfrentar con entusiasmo y valentía. Nuestras aduanas están equipándose con los últimos avances tecnológicos porque solo con modernidad y eficiencia podremos agilizar los procesos operativos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, juntos podremos lograrlo. Esta iniciativa impactará los índices de competitividad de nuestro país, favorecerá el comercio exterior y mejorará la calidad de vida de nuestra gente. Nos encaminamos a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. De todo un pueblo, hoy se ve reconocido. País número uno en la recuperación del turismo. Señoras y señores, nuestro nuevo proyecto. Existe internet. Y el internet en fibra óptica de Claro. En Claro, te ofrecemos la solución que necesitas con el mejor internet en fibra óptica del país.
Si tuviste el virus, incluso si fuiste asintomático, podrías tener síndrome post-COVID. Aleve puede ayudarte al manejo del dolor articular, dolor muscular o de espalda. Un mensaje de Aleve. Si tuviste el virus, incluso si fuiste asintomático, podrías tener síndrome post-COVID. Aleve puede ayudarte al manejo del dolor articular, dolor muscular o de espalda. Un mensaje de Aleve. Lo que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. ¡Arrílalo! Existe internet. Y el internet en fibra óptica de Claro. En Claro, te ofrecemos la solución que necesitas con el mejor internet en fibra óptica del país. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la historia de la República Dominicana. Despachar la mercancía que llega a nuestros puertos en 24 horas. Es un trabajo en equipo, un desafío que solo se puede enfrentar con entusiasmo y valentía. Nuestras aduanas están equipándose con los últimos avances tecnológicos porque solo con modernidad y eficiencia podremos agilizar los procesos operativos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, juntos podremos lograrlo. Esta iniciativa impactará los índices de competitividad de nuestro país, favorecerá el comercio exterior y mejorará la calidad de vida de nuestra gente. Nos encaminamos a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. De todo un pueblo, hoy se ve reconocido. País número uno en la recuperación del turismo. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. ¿Dónde vivimos? Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar. Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte, participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte, participa del censo. Si tuviste el virus, incluso si fuiste asintomático, podrías tener síndrome post-COVID. Aleve puede ayudarte al manejo del dolor articular, dolor muscular o de espalda. Un mensaje de Aleve. Si tuviste el virus, incluso si fuiste asintomático, podrías tener síndrome post-COVID. Aleve puede ayudarte al manejo del dolor articular, dolor muscular o de espalda. Un mensaje de Aleve. Señoras y señores, nuestro nuevo proyecto. No, no, no.
Yo lo arreglo. Existe internet. Y el internet en fibra óptica de Claro. En Claro, te ofrecemos la solución que necesitas con el mejor internet en fibra óptica del país. Necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original. Bien, como no, regresamos a la casa del voleibol, Palacio del Voleibol, profesor Ricardo Giori Berarias, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Llegando a todos ustedes a través de CDN Deportes, RTVD, Canal 4 y nuestro canal de YouTube, reinasdelcaribe.net. Regresamos ahora con los comentarios y aquí está otra vez Romeo González. Muchas gracias, Moreno. Estamos de vuelta aquí desde el Palacio de Voleibol Giori Berarias. Ustedes pudieron escuchar las reacciones de las muchachas dominicanas luego de la victoria. Una victoria que yo la podría considerar de histórica porque... usted pasarse 7 juegos sin perder un set es algo que hay que resaltar. Es una tremenda actuación la que ha tenido el conjunto dominicano en el día de hoy. Todo se está preparando para la premiación, en la cual se va a estar premiando las medallas para bronce, plata y oro. Y además, pues la premiación de los premios individuales, el sexteto estrella y las mejores anotadoras, mejor bloqueo y todo lo demás. Eso viene en unos minutitos, ya estamos casi listos para pues arrancar. Ahí podemos ver algunas de las personalidades que están acompañándonos en estos momentos para la premiación de este Norseca Final Six aquí en la República Dominicana. El público se ha mantenido aquí en el Palacio de Voleibol Giori Berarias. Ya salió mucha gente, pero hay gente que quiere ver el momento cumbre, ¿verdad?, de la entrega de esa medalla de oro al conjunto dominicano. Recordar que en la sexta posición terminó el conjunto de México. Canadá terminó en el quinto puesto. Cuba terminó en la cuarta posición. El conjunto de Puerto Rico terminó tercero con la medalla de bronce. Los Estados Unidos en la segunda posición, medalla de plata. Y la República Dominicana, las Reinas del Caribe, consiguieron la medalla de oro en este Final Six. Un evento de mucho nivel, de mucha calidad, como comentaba hace unos minutitos el buen amigo José Cáceres. El Final Six se genera o se desarrolla con los 6 mejores equipos de la zona norte, centro y del Caribe en términos de puntos con respecto a los rankings de la FIVB. Entonces eso determina quién estuvo aquí en la República Dominicana este año. No necesariamente el año próximo vamos a tener estos mismos 6 equipos aquí en el país para la celebración. Eso va a depender de cómo esté el ranking al momento en el cual llegue el evento. Bien, ya se ha quedado una buena cantidad de público aquí para presenciar lo que es la premiación final del sexteto estrella, la mejor en cada posición, y también la premiación de los 3 equipos que han ganado medalla de bronce, medalla de plata y la medalla de oro. Reiteramos, estos equipos estarán partiendo a partir del próximo martes hacia Polonia, donde estarán en una base de entrenamiento de cara a lo que es el Mundial, que es cada 4 años que lo organiza la Federación Internacional de Voleibol. El evento estará comenzando el 24
de este mes de septiembre hasta el 15 de octubre. O sea, todo un mes de pura faena donde estarán participando los mejores 24 equipos en ambas ramas, masculino y femenino. Y ahí la República Dominicana, que ahora está ocupando el lugar número 8 en el ranking mundial. Ahora vamos a ver el comportamiento del ranking con estas 6 victorias en forma consecutiva en este Norseca Final Six de la República Dominicana. Vámonos entonces con el audio de ambiente en la premiación que se va a estar celebrando en el terreno de juego. Y ahora recibimos a los equipos ganadores del tercer, segundo y primer lugar. Tercer lugar, el equipo de Puerto Rico. A continuación, el equipo ganador del segundo lugar, medalla de plata, the second place, el equipo de Estados Unidos. Y ahora recibimos con el aplauso de todos a las campeonas de la Copa Panamericana, las reinas del Caribe de República Dominicana. A seguidas, queremos saludar de manera especial a todos los invitados especiales y personalidades que nos acompañan en este frente de honor. Queremos agradecer su presencia y el apoyo brindado para la celebración de esta Copa Panamericana. Gracias a todos. Con el aplauso de ustedes para las autoridades que nos acompañan y que han apoyado para que hoy este evento culmine. Y ahora procedemos a la premiación individual de las atletas más destacadas. Para eso llamamos al licenciado Luisín Mejía Oviedo, quien estará entregando el premio a mejor atacadora con el número 20 de... Vamos a esperar para la placa, por favor. Mejor atacadora. Llamamos a la jugadora número 20 de República Dominicana, Brayelin Martínez.
A continuación, premiamos segunda mejor atacadora con el número, para esto llamamos a la señora Cándida Mejía de Lanco, dominicana. Por favor. La señora Cándida Mejía, por favor, de Lanco, premiará segundo mejor atacadora. Con el número 16 de República Dominicana, Yonkaira Peña. A continuación, premiamos mejor bloqueadora. Para esto llamamos al señor Carlos Graverex de Brugal. Señor Carlos Graverex de Brugal y compañía estará premiando a mejor bloqueadora con el número 12 de Puerto Rico, Neida Ortiz. A seguidas, premiamos a la segunda mejor bloqueadora del torneo. Para eso llamamos al señor licenciado Alberto Rodríguez, viceministro administrativo de la presidencia. Señor Alberto Rodríguez. Esperamos por el señor Alberto Rodríguez. Llamamos para premiar entonces a la segunda mejor bloqueadora, al señor Alexis García, presidente de la Federación Dominicana de Voleibol. Con el número 8 de República Dominicana, Cándida Arias. A continuación, premiamos mejor servicio. Para esto llamamos al mayor general piloto Elvis Marcelino Félix Pérez. Mejor servicio. Con el número 23 de República Dominicana, Gaila González. A seguidas, premiamos mejor defensa. Para eso llamamos al profesor Ricardo Dioriver Arias. Profesor Ricardo Dioriver Arias estará premiando mejor defensa. Llamamos con el número 2 de Puerto Rico, Sara Venegas.
A seguidas, estaremos premiando a la mejor acomodadora y pedimos para esto a la señora Mireya Luis, vicepresidenta de la Federación Internacional y de la Norseca, quien estará premiando a la mejor acomodadora. Con el número 7 de República Dominicana, Niverka Marte. A continuación, premiamos Mejor Libero y llamamos a la señora Alicia Ortega, destacada periodista y alta ejecutiva del grupo SIN. Estará premiando a Mejor Libero con el número 2 de Puerto Rico, Sara Venegas. Ahora premiamos Mejor Opuesta y llamamos al vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, director de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Estará premiando Mejor Opuesta con el número 23 de República Dominicana, Gaila González. A seguidas premiamos Mejor Anotadora y llamamos al profesor Rolando Miranda, primer presidente de la Federación Dominicana de Voleibol. Profesor Rolando Miranda, primer presidente de la Federación Dominicana de Voleibol, estará premiando a la jugadora con el número 20 de República Dominicana, Brayeri Martínez. A continuación, estaremos premiando a Mejor Receptora, la mejor recepción, y llamamos para esto al doctor Milton Ray Guevara. Con el número 16 de República Dominicana, Yonkaira Peña. A seguidas, y ahora vamos a premiar a la jugadora más valiosa del torneo, la MVP. Y para esto llamamos al ingeniero Francisco Camacho, ministro de Deportes. Le acompaña el licenciado Cristóbal Marte. Grismeldi Santana, medallista olímpica, también estará acompañando al ministro de Deportes y al licenciado Cristóbal Marte. Ahí está ella, medallista olímpica. Y llamamos para recibir el premio de la jugadora más valiosa, MVP, con el número 23 de República Dominicana, Gaila González.
Y ahora, por favor, le pedimos a las atletas que se queden un segundo para la foto oficial del equipo Todos Estrellas. Ahí están ellas, las jugadoras, todas estrellas de esta Copa Panamericana. Pueden pasar a sus respectivos equipos. Bueno, a continuación estaremos entregando las medallas correspondientes a los equipos. Tercer lugar, medallas correspondientes al tercer lugar, y para esto llamamos al vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, lo acompaña el licenciado Cristóbal Martes, presidente de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Voleibol, Norseca. Hacen entrega a continuación de las medallas que le acreditan como ganadoras del tercer lugar, medalla de bronce. Ahí reciben las jugadoras del equipo representativo de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Que se sienta el aplauso para ellas. Repetimos que hace entrega de estas medallas el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, acompañado del licenciado Cristóbal Marte, presidente de la Norseca. A seguidas recibe la copa que les acredita como ganadoras del tercer lugar. Pedimos a la capitana del equipo de Puerto Rico que pase adelante para recibir la copa. La jugadora capitana del equipo de Puerto Rico, la jugadora número 14, Valentín. Y a seguidas reciben arreglos florales las jugadoras del equipo de Puerto Rico. Van a entregar inmortales del deporte dominicano del voleibol y estarán entregando a continuación Eida Joaquín y Magnolia Concepción. Eida Joaquín y Magnolia Concepción, inmortales del deporte dominicano, entregan los arreglos florales correspondientes. Ahora entregamos las medallas correspondientes al equipo ganador del segundo lugar
medalla de plata. Para eso invitamos al licenciado Luis Mejía Oviedo para que haga entrega de las medallas correspondientes al equipo de Estados Unidos, ganador del segundo lugar, medalla de plata. Le acompaña el licenciado Cristóbal Martes Offi. Sonrientes las jugadoras de Estados Unidos, reciben de manos del licenciado Luisín Mejía Oviedo, presidente de Caribe Sport, las medallas correspondientes al segundo lugar, medalla de plata. Le acompaña el licenciado Cristóbal Marte. Reciben a continuación la copa que les acredita como ganadoras del segundo lugar o medalla de plata. Su capitana, the number 22, recibe la copa que les acredita como ganadoras del segundo lugar de esta Copa Panamericana. Sonrientes las jugadoras del equipo de Estados Unidos reciben la copa que les acredita. A seguidas, llamamos a las inmortales del deporte, Yanida Pascual, Yudelkis Bautista, a entregar y Xiomara Devers. Xiomara Devers también, inmortal del deporte, para que nos acompañe a entregar los arreglos florales a las jugadoras del equipo de Estados Unidos. Y ahora, la entrega de medallas al equipo campeón de República Dominicana, las Reinas del Caribe. Y hace entrega el ingeniero Francisco Camacho, ministro de Deportes, el señor José Manuel Almonte, subadministrador del Banco de Reservas. Le acompaña el señor Cristóbal Marte. Ahí están ellas, las reinas del Caribe, de República Dominicana, recibiendo las medallas de oro que les acredita como campeonas de esta Copa Panamericana Final Six Banreservas. Reciben estas medallas, repetimos, de manos del señor ministro de Deportes, ingeniero Francisco Camacho, y del señor José Manuel Almonte, subadministrador del Banco de Reservas.
el público aquí presente en un apoyo masivo a este evento, a quien agradecemos por el apoyo brindado a la celebración y el apoyo que siempre han brindado a sus reinas del Caribe, al equipo de República Dominicana, que en los próximos días nos estarán representando nueva vez de manera digna, como lo hacen en el próximo Campeonato Mundial de Voleibol. El licenciado Cristóbal Marte presenta de manera individual a cada una de las jugadoras, tanto al ministro de Deportes como al viceadministrador del Banco de Reservas. Ahora vamos a pedir a tres inmortales, porque una de ellas lo será, Dios mediante. Queremos pedir para la entrega de la copa le estará recibiendo ahora la capitana del equipo, la jugadora número 7, Niverka Marte. Recibe la copa capitana del equipo que acredita a las Reinas del Caribe como campeonas de esta Copa Panamericana, Copa Banreservas. Ahí está la foto del equipo campeón. Y ahora pedimos a la inmortal Milagros Cabral, la inmortal Cosiri Rodríguez y a la madre del voleibol dominicano, Mayo Sibilia, a que entreguen los arreglos florales correspondientes al equipo campeón de República Dominicana, las Reinas del Caribe. Reciben las jugadoras, y algunas de ellas han sido compañeras en grandes batallas deportivas, de Milagros y de Cosiris, y de su profesora Mayo Sibilia, porque casi todas han pasado por sus manos. Se abraza Mayo y se confunde en un abrazo fraternal con las jugadoras que han pasado por sus manos y han recibido el inicio de sus enseñanzas. Gracias a Mayo, con el aplauso, la madre del voleibol dominicano. Se nota la emoción en su rostro. Y ahora pedimos al público presente que, con la reverencia que merece, escuchemos el himno nacional de la República Dominicana, del equipo campeón, las Reinas del Caribe.
Y ahora, por favor, pedimos a los equipos pasar al centro para la foto oficial. A los equipos para la foto oficial. Los técnicos de los equipos, por favor, pasar. El cuerpo técnico de los equipos, por favor, pasar para la foto oficial. Queremos... Bien, cómo no. Fanáticos del voleibol en todo el mundo, gracias por la sintonía final para esta transmisión. Por toda esta jornada de la segunda Copa Norseca Panam Final Six. Dedicada a Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Llegamos a todos ustedes todo el tiempo a través de CDN Deportes, RTVD, Canal 4 y por nuestro canal de YouTube, reinasdelcaribe.net. Cuerpo de narradores, Lalo Gómez y Romeo González. Comentaristas, José Cáceres, Cosiris Rodríguez y Jordan Abreu. En los comerciales, Fernando Custodio y quien conversa con ustedes, el Moreno Mejía. Toda la coordinación técnica de Roxy Bonilla. Frente al batallón de técnicos y camarógrafos, el ingeniero Kelvin Trejo, dirigiendo la unidad móvil de Sertel. Toda la coordinación general de César Heredia y la voz comercial, el Moreno Mejía. Agradecemos de todo corazón a nuestros anunciantes, Brugal, Pintura Blanco, Credigas, Banreservas, Presidencia de la República, Ministerio de Turismo, Viderec, Gatorade, LTV Jeans, Óptica López, Gasolina Nativa y la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Gracias, señores. Buenas noches. Hasta el próximo año. Adelante, estudios.